¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa más del QD Show. Esta noche les tendremos un gran menú preparado para ustedes. Nuestra entrevistada, gran presentadora de noticias y conductora de televisión, Carolina Córdoba. Sabremos más de nuestra entrevistada en el Stalker. Y en las QD Críticas sabremos el secreto de la barba de Alan. Junto con Silvia responderá preguntas rápidas en el after de la entrevista con Carolina Córdoba. ¿Una leyenda o un hecho totalmente real? En realidad perdida, la cruel Martina. ¡Quédate con nosotros! Tráete algo calentito, abrígate bien, que comenzamos con sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy. ¡Eso! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más del QD Show. Felices, ya estamos en noviembre. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Penúltimo días del año. Penúltimo mes de este año. Año complicadísimo, difícil, pero que tenemos que seguir hacia adelante. Que vamos a disfrutar cuando se vaya este año. No hagamos eso, porque ya saben, lo mismo pasó con el 19. Ya. Este año no pasó. Mucho del 21. Calma. Sí, ya, la verdad es que empecemos a disfrutar del presente. Sí, exacto. Y bueno, hoy con una entrevista espectacular que ustedes pueden disfrutar a través de RTP a nivel nacional, nuestro canal de YouTube Bolivia Joven y nuestro Facebook QD Show. ¿Alancito? ¿Cómo estás, mi querido Freddy? Buenas noches, mi querida Silvia. Señores, muy buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a todo el mundo, porque ya comenzó la aventura del QD Show a través del canal de YouTube Bolivia Joven y a través del Facebook del QD Show. Hoy una noche espectacular con una entrevistada. Hay para muchos su crush. Totalmente, ¿no? Muchos que han visto pues una evolución en la televisión, en esas épocas donde las tardes también habían cambiado. Increíble, una carrera hermosísima y las acompaña obviamente todas las mañanas también, ¿no? Así que, no, una de las referentes en los medios está con nosotros, así que está muy lindo el programa. No se lo pierdan, pero tampoco pueden perderse el artista Cude, porque hoy, querido Alancito, tenemos muchas sorpresas. Exactamente, hoy, señores, tenemos la cuarta semana de clasificación de esta segunda etapa. Sí, ya hemos conocido a los solistas, folklore, solistas, y hoy se vienen instrumental y dúos. Hoy es una batalla increíble y no se lo pueden perder. No, ahí está, así que de acá salen otros dos clasificados, estaríamos... Uno por jurado, otro por redes sociales. Exacto, que ustedes también van a elegir desde redes sociales, y de esa manera ya se está de a poquito haciendo el equipo o los grupos de los semifinalistas ya rumbo a ese concierto esperado que están peleándose todos. Exactamente, la página del QD Show está disponible para que tú puedas ingresar, comentar, compartir, darle me gusta y absolutamente todo. Estamos apoyando a todos estos artistas de la mejor manera a través de nuestras redes sociales, pero el único que falta eres tú y tu participación. Exactamente, y nosotros comenzamos esta noche porque tenemos una gran entrevistada, tenemos un especial del artista QD, tenemos el Stalker, tenemos todo, señores, tenemos Radio Perdida, no sabemos. Así señores, que se viene con todo, estamos en vivo en RTP, la comunidad de la vida, comenzamos así. ¡Vamos! Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Indy, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Indy es un producto de Droguería Indy. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Cola Libre, nueva Coca-Cola Libre, es nuestra.
sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Cola, Coca-Cola libre, vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Cola, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Cola libre, es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Cola libre, es nuestra. ¿Se siente cansado y su jornada recién comienza? ¿Tiene demasiados pendientes que realizar? No se preocupe, porque aquí le tenemos la solución. Pruebe Tónico Inti, la cucharada de energía que usted necesita para superar el día. Tónico Inti es un jarabe vigorizante y reconstituyente. Ahora lo tiene en dos presentaciones, con cafeína y sin cafeína, en dos capacidades, 200 ml y 500 ml. Lo encuentra en todas las farmacias del país y usted ya sabe que este es un producto garantizado y que viene de la mano de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Hackeo iniciado. Comenzamos el Stalker y ahora es momento de ingresar a las fotografías inéditas que encontramos de Carolina Córdoba. Regresando en el tiempo, vemos a una pequeña Carolina que no ha cambiado con el tiempo y aún mantiene sus rasgos. Una peculiar sonrisa en esa tarde soleada. Y ya más adolescente con el oso Pooh. Como vemos, Carolina Córdoba siempre fue fotogénica y no le tenía miedo a las cámaras. Esa foto se asemeja a la portada que lanzamos en el Cude Show para la entrevista. Y junto a Carlos Marquina en el inolvidable programa Teens. Y una más reciente en su papel de madre. No quedan dudas que es la etapa que ahora vive con más plenitud. Sin embargo, también se ganó el corazón de los bolivianos por ser uno de los rostros más conocidos de ATV. Continuamos con más en el Cude Show. Muchas gracias por estar siempre en sintonía y con nosotros. La televisión boliviana, pues, puede ser muy cruel, pero también nos da la posibilidad de conocer a grandes personajes, artistas, comunicadoras, conductores y conductoras que van creciendo a medida que la televisión va evolucionando. Son pocos y pocas las elegidas para lograr este gran maratónico camino. Y es por eso que hoy tenemos tal vez a una de las muchachas muy jóvenes de la televisión, pero con mayor carrera, ¿sí?, hasta el día de hoy en la televisión boliviana. Es increíble, creo que muchos de nosotros nos identificamos con su carrera porque la hemos visto crecer en la televisión y seguramente hemos compartido con ella de manera directa e indirectamente su vida, porque es así. Comparten todo desde tan chiquitos. Con nosotros, Carolina Córdoba. ¡Vea! Esta noche, nuestra invitada, Carolina Córdoba, presentadora de noticias y conductora de televisión. Empezó la televisión el 2003 con el programa juvenil Teens de la Red 1. Posteriormente estuvo en la Red Unitel como presentadora del clima y farándula. Y después de un tiempo de ausencia en las pantallas, regresa nuevamente a la televisión en la red ATV como presentadora de noticias. Carolina Córdoba es nuestra invitada esta noche en el Cude Show. Mi querida Carito. ¡Hola! Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias primero por lo de joven. Muchas gracias. O sea, eres joven, más joven que yo, de lejos. ¿Ya? Entonces, gracias. Pero es que es cierto. Uno cuando está mucho tiempo en la televisión, ¿no? Ya lo tildan, le dice, ah, para sus 30, ¿no? Tiene 17 años de carrera ya. ¿No? Está acabado. Ya se te acabó. Bueno, ¿no? Primero permíteme saludar a toda la gente. Gracias por estar con nosotros, acompañarme. Gracias por la invitación. De verdad que no dudé ni un minuto cuando me Muchas llamaron gracias. De la producción para estar acá. Vine a pasarla muy bien, a compartir un poco de toda mi carrera, de mi vida también. Es verdad lo que tú dices, de alguna forma al estar tantos años en la pantalla, como que la gente ya forma, te hace
hace parte de su familia. Entonces, bien, vamos a charlar un poquito. Y además creciste, ¿no? Con generaciones y, ¿sí?, y acompañaste de otra manera desde muy chiquita. De verdad que yo empecé en la televisión a mis 14 años, pero inicié con spots, publicidades y más, mucho, mucho más niña todavía, a los 11, 12 años aproximadamente. Entonces, esta es mi vida. ¿Siempre te gustó? O sea, siempre desde... Entonces, ¿qué ha pasado? No. ¿Sabes qué? Fue una cosa muy rara. Lo que llevó yo de niña era muy tímida, pero tímido nivel... necesito ayuda profesional, ¿no? O sea, ¿cómo te dabas cuenta? O sea, realmente no. Porque yo tenía que exponer en el colegio, porque hablar con alguien que no había visto nunca para mí ya era algo traumático. Prefería aplazarme antes que pararme y exponer. O sea, con eso te digo todo. ¿Tú sentías eso? O sea, para ti era muy tímida, de las niñas que temblaban, que se ponía muy roja, que no quería hablar. Era un tema bastante preocupante para mi familia, para mi mamá sobre todo. Entonces mi mamá dijo, a ver, ¿cómo la puedo ayudar? Y le dijeron un buen consejo, le dieron un consejo, ¿por qué no la metes a hacer tal vez publicidades? Que vaya un poquito soltándose, a ver si le gusta, casting, una cosa así. Mamá dijo, bueno, no perdemos nada. Y me llevó al primer casting. Increíblemente, lo que me pasa hasta el día de hoy es que delante de una cámara yo puedo hablar, yo puedo bailar, yo puedo cantar, yo puedo recitar, puedo hacer todo. Delante de gente todavía soy tímida, pero la cámara me regaló algo que cambió mi vida. ¿Cómo lo sentiste? O sea, de tan chiquito, o sea, ¿sentiste que la cámara te daba esa... seguridad? ¿Sí? Me daba una seguridad impresionante la cámara. Y me fui dando cuenta a medida que pasaron los años, ¿no es cierto? Cuando hice el primer programa de televisión, yo tenía 14 años, todavía no era presentadora, acompañaba como en un cuerpo de baile en el garage, empezamos con PAT, lo conducía Ley Quiroga. Y ahí de a poquito me fueron dando micrófono, ¿no? Y yo me sentía muy a gusto, no sentía nervios, me sentía muy cómoda. O sea, entonces, te pasaba las cosas al revés. Porque hay gente que dicen acción y no, se bloquean. Te debe pasar todos los días en entrevistas, ¿no? Ajá. Están así, todo muy bien y acción y ya no saben qué decir. O sea, es completamente al revés. Yo me intimido cuando hay mucha gente que me está escuchando y me está viendo. Ahí sí me intimido. O sea, pero... Bueno, no somos muchos los que estamos viendo ahorita. Me siento muy cómoda. Pero... es difícil entenderlo. ¿Tú qué sentías allá adentro? O sea, de niña. O sea, ¿cuál era el sentimiento? Cuando empecé a actuar frente a las cámaras, empecé, como te digo, haciendo publicidades a los 11 años. Muy cómoda. En realidad, el director me dice, bueno, tienes que actuar. Y ojo, que presentar y actuar son dos cosas distintas. Yo creo que actuar para mí es muy difícil, muy difícil. Pero me salía muy natural, reía mucho con las personas que compartía el set, me sentía muy cómodo con los productores. Era un momento muy de desestrés para mí. Y así de a poquito fui perdiendo el miedo. Claro, ya no era tan tímida, siempre tuve mi reserva con la gente, pero ya no ese tema, ese nivel traumático que era antes para mí. No, para nada, lo superé. Internamente, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando las primeras veces que estuve en cámaras, en realidad estuve en micrófono primero, sentía un pánico escénico y decía, no, nunca voy a llegar a eso, porque la verdad no tengo la pinta de Pablo Llano. Justo me entrevistó Pablo Llano cuando en su época sexy, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no voy a llegar, imposible, o sea, para hacer radio necesitas estar así. Luego, la mentira más cruel que me hicieron en la vida, porque él había sido el único que era así, ¿no? Claro, nuestra realidad es otra. Un abrazo a todos radialistas. Ya, pero yo decía, no, o sea, y sentía eso adentro. Pues te pregunto a ti, o sea, ¿tú qué sentías? Porque seguramente cuando veías la cámara había algo dentro tuyo que te sacaba, ¿no? Cuando me dieron la oportunidad de ser presentadora por primera vez, que fue en la Red 1 con el Teams, precisamente, para mí fue una responsabilidad muy grande. Si bien había estado delante de cámaras, no es lo mismo hacer un spot que presentar. Un spot te lo dan guionizado, tú tienes que actuar, dirás tus dos, tres líneas, porque no es más en un spot, y punto, se acabó. Es una experiencia de unas cuantas horas. Ser un presentador es mucha creatividad, tener fluidez de palabras, ser, ¿no es cierto?, muy activo, tener talento para la improvisación, en fin, son muchas cosas, es de mucho trabajo. Entonces yo dije, bueno, es una responsabilidad muy grande, pero creo que es lo mío.
Creo que es lo mío. Y apostaron por mí. Mi casting fue horrible. ¿Pero cómo fue? Mi casting fue horrible. Porque, o sea, era para teens. ¿Tenías 14 años? No, para el teens ya tenía... 16. Fue el 2009. 2009. El 2009 tenía 22. No era tan teenager. Ya. Pero fue mi primera experiencia como presentadora. Como presentadora. Sí, señor. Ya, pero antes ya estabas... Claro, siempre estuve en medios. Claro, has entrado. ¿Es fácil entrar a los medios? Mira, para mí... fue muy fácil, pero porque se dieron las oportunidades, ¿no es cierto? Donde yo inicié a los 14 años, yo pertenecía a un grupo de amigos, que nuestro hobby era bailar, teníamos un cuerpo de baile, y bueno, tomaron ese cuerpo de baile para el programa. Se dio así, de un día al otro, ok, ya estaba en la televisión. Para el tema de presentar en la Red 1, mi compañera de colegio en ese entonces, Claudia Fernández, quien estaba haciendo el Teens, precisamente ella, que era mi amiga de muchos años de colegio, me llamó y me dijo, estamos haciendo un casting, ¿te animas? Ya, o sea, fue así un contacto directo. Fui a hacer el casting. ¿Y cómo fue? Horrible fue mi casting. ¿Por qué? No podía hacer ni una mención, estaba muy nerviosa, no sabía qué decir. Claro, porque es otra dinámica el ser presentador. Y peor, ser presentador solo, ¿no es cierto? Porque ya cuando tienes un compañero, una compañera, como que puede fluir una charla. Pero el casting fue yo sola. Según yo lo hice muy mal. No, según yo lo hice muy mal, realmente muy mal. Pero bueno, tuve esa ventaja. Como te digo, para mí fue fácil. Estaba Claudita ahí, la productora Miriam, que era muy amiga de Claudia y se hizo muy amiga mía. Entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a apostar por ti. Miriam me dijo, yo te voy a enseñar, yo te voy a hacer venir todos los días, vamos a practicar, vamos. Tú puedes. Ya. Sé que tienes esa pasta. Confío en ti. Se puede. Y, pero tú ya estabas saliendo de la universidad. No, yo estaba en la universidad. Ya estabas por terminar. Ya estaba por terminar administración de empresas. Jamás se me había ocurrido que mi carrera iba a ser como comunicadora social. Porque eres de nuestro bando. Ajá. A los que nos odian. Sí, y es algo muy loco, ¿sabes? Porque yo creo que esta carrera de comunicación social es muy amplia, ¿no? No solo significa medios de comunicación, no solo significa televisión. Es muy amplia. Sin embargo, yo creo que se necesita además, por supuesto, de una carrera, una preparación distinta para televisión. Y por supuesto, si tú te preparas como en cualquier rubro, ¿por qué no? Puedes, totalmente. O sea, es que creo que la conducción es completamente diferente a lo que es la producción. Exacto. Y todo lo que es el medio en sí. Por supuesto. Obviamente, la comunicación es muy amplia. Nosotros no nos vamos a meter a hacer una nota de prensa. Ellos lo tienen que hacer. Nosotros tenemos... otra. Que también lo he hecho. Seguro, pero ya también tantos años. Que también lo he hecho. Tienes que hacerlo. Bueno, arranqué en la Red 1, estuve casi 2 años. No, espera. Pues estoy saltando etapas. Me estás saltando totalmente la etapa, porque esta etapa, muchísima gente se acuerda de esa etapa de teens, ¿no? Ajá. O sea, ha sido muy fuerte. Marcó mucho. Para ti. Claro. Fue mi primera experiencia como presentadora. Fue un programa a nivel nacional, que eso pega bastante. Fue de 1 hora y en ese momento el Teens era el programa donde acogía a muchos grupos nacionales, internacionales. Era muy respetado en el medio, en el horario, en un horario bastante top, ¿no? Por la tarde. Teníamos mucho público, no solo teenagers, si bien estaba orientado al grupo teenagers, teníamos gente joven, teníamos gente adulta que nos veía. Claro, tenías un compañero conductor que es tu mayor. Carlitos Marquina, no por mucho, pero sí. Estoy molestando, un abrazo a Marquina, pero comenzaron muy jovencitos todos a hacer un proyecto muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte. Porque estaba saliendo toda esa movida ya, o sea, de los inicios de los 2000, Decibeles y demás, que era la competencia, ¿no? Sí, señor. Y estaba terminando ese movimiento, Chico Stations muy fuerte, ¿no? Sí. Y ustedes entraron a marcar... Decíamos, perfecto, los niños es muy difícil, pero entraron a una edad un poco mayor. O sea, fue realmente un proyecto fuerte. Y entramos también a un mercado que tú me entenderás como es el Oriente, que es bastante difícil, ¿no es cierto? Al ser nosotros del Occidente es difícil. Uh-huh. Es difícil. Hay mucha producción, grande producción en el Oriente. Uh-huh. Hay regionales, ¿no es cierto? Locales, nacionales. Es un contenido muy fuerte. Entonces entramos y la verdad que nos fue muy bien a nivel nacional. Hicimos una dupla muy interesante. Sí. Carlitos Marquina se unió al equipo, confirmó que iba a estar en Teens más o menos unas 2 a 3 semanas como máximo antes de que arranque el programa, porque estaban buscando mi dupla. Y todo se dio porque él estaba en otro medio, pero renunció e ingresó a la Red 1 y se dio. Y tuvimos esa química que para mí es muy, muy importante y muy difícil de conseguir, ¿no es cierto? Es difícil, con una persona. ¿No? Claro. Tuvimos esa química desde el día 1.
Y desde el día uno, con la producción y toda la gente de la Red Uno que se ha portado increíblemente bien, hemos hecho un equipo, pero fabuloso, donde nos hemos puesto el programa al hombro y era, no importaba cuánto cobrabas, no importaba cuántas horas te quedabas en el canal, no importaba si tenías que tomar el tecito ahí para producir algo, si tener que salir en la noche a hacer una cobertura. La verdad que ha sido una gran, gran experiencia y creo que a la gente le ha gustado mucho el resultado. No, sí, y ha sido, digamos, un programa que ha catapultado las carreras de ambos, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente se ha abierto un abanico porque han gustado, la gente los ha querido. Uh-huh. ¿Y qué recuerdos bonitos tienes de ese programa? O sea, se sintió desde un inicio el cariño de la gente. Sí. Fue difícil llegar, vuelvo a decir, o sea, es como cambiar épocas, ¿no? O sea, ustedes abrieron otra gama de programas en ese momento. Fue muy lindo. En ese entonces yo no estaba muy, muy metida en las redes sociales. Ajá. Como estamos hoy en día. Teníamos nuestra página de Facebook y basta. Hasta ahí fue. No teníamos la fanpage, nada. Era tu página de Facebook personal. Entonces no veía mucho la interacción que teníamos con la gente como ahora, digamos. Claro. ¿No es cierto? Puedes interactuar de una manera mucho más profunda. En ese entonces no. Pero la verdad que cada día fue una experiencia para nosotros impresionante. Nos divertíamos mucho. Era mi hora de terapia del día. Yeah. O sea, en vez de decir, estoy yendo al trabajo, como muchos se estresan, para mí era, estoy yendo al trabajo, no me importa nada, es mi hora de relax, voy a pasarla bien con mis amigos, voy a hacer lo que me gusta. Y ahí empecé a adquirir un amor muy grande por la televisión. Incluso cuando yo terminé mi carrera, que fue más o menos por esa época, dije no. Lo mío es la comunicación, lo mío es ser presentadora y por ahí me quedo. Eso te iba a preguntar, porque ya estabas terminando tu carrera, administración de empresas, tus compañeros ya estaban hablando de mi pasantía la voy a hacer en tal lugar. Ya me estaban buscando peguita en los bancos. Exacto, ¿no? Ya vamos a trabajar ahí, qué es esto y todo. Y como estás metido tanto tiempo, o sea, y obviamente años en una carrera, como que vas sintiendo, dices, ay, he pasado auditoría, he pasado administración. Contabilidad. Contabilidad, todo eso. Entonces, bueno, lo aplicaré. ¿En algún punto sentiste que tal vez era hobby nomás lo de la tele o realmente era como que...? Yo entré pensando que era hobby. Sí. Por supuesto que entré pensando. Dije, bueno, es un horario que tengo libre, que era por la tarde. Como te digo, la paga no era mucha. Entonces dije, pero me alcanza para mis extras. Ajá. Porque bueno, ese entonces yo vivía con mis papás, claro. ¿No es cierto? Me alcanza para mis gustitos, mis extras, me voy a divertir. Esa era mi idea a un principio. Claro, porque... A medida que fue pasando el tiempo y cuando ya... Tuve que empezar a tomar decisiones porque ya estaba por salir profesional y tenía que darle un rumbo a mi vida. Ahí dije, no, de verdad, esto me apasiona y no me veo haciendo otra cosa. No. ¿Y tu tesis? ¿Hiciste tesis, examen de grado? Examen de grado. Ya, entonces. Dime examen de grado. ¿Cómo fue la época del examen de grado y conducción? Es complicada. No, ahí fue cuando yo dejé. ¿Lo dejaste? Yo dejé el TINS. Yo renuncié al TINS. ¿Por esta situación o por...? Sí, por esta situación, porque era como una responsabilidad muy grande para mí. Mis papás desde un inicio me dijeron, tienes 5 años, señorita, para salir profesional. Tarda 5 años y un mes, verás qué haces en ese mes, porque aquí vida, ya no hay. ¿No? Porque claro, tienen otro hijo que viene detrás, mi hermanito, que tenían que empezar a pagarle la universidad también. Entonces, era como que yo tenía mucha presión. Ok, tengo hasta fin de año y realmente el examen de grado lo tuve que tomar. Y eran muchas horas de estudio. Es una carrera... No es difícil, pero necesitas para como en todo, ponerle tus 5 sentidos, es tu responsabilidad, porque tampoco te quieres graduar, no sé, raspando, ¿no? Claro. Quieres hacer quedar bien tú, ¿no es cierto? Sí. Ser una buena profesional desde un inicio. Entonces, ahí fue cuando dejé el TINS. ¿Y cómo tomas la decisión? Fue muy difícil, por supuesto que fue muy difícil, porque era una etapa donde el TINS estaba muy bien. Sí. Ya íbamos casi 2 años, estábamos creciendo enormemente. Incluso ya en el canal, en la Red 1 me habían ofrecido, me decían, no te salgas del canal, ok, por el horario quizás el TINS, pero empieza a hacer prensa. ¿Qué te parece? Ahí ya me ofrecieron prensa. Yeah. Y yo dije, no sé si prensa. Claro, uno todavía con la idea, no, creo que lo mío es entretenimiento, entonces voy a esperar, todavía con la mente muy joven, ¿no es cierto? Entonces dije, no, voy a renunciar nomás, voy a renunciar. O sea, te saliste por completo. Me salí por completo. Tú así sabes de que, bueno, hoy lo debes ver en retrospectiva, salirse de un medio a veces es como... Puede ser el peor error de tu vida. Salirte y nunca más volver a entrar, ¿no? Te cierras una puerta. Sí. Aunque me fui muy bien. Me fui muy bien con la Red 1. Muy bien. Claro. Pero claro, ya es una oportunidad
que dejas pasar. Totalmente. ¿No? La dejaste pasar y todavía no es que me fui teniendo otra puerta a la cual acudir. No. Me fui realmente sin saber qué es lo que iba a pasar. No, y porque estabas, tenías que salir profesional. Exacto. ¿No? Y cuando ya te ves con tu título, o sea, logras dar tu examen, ¿estudiaste mucho? Dijiste, mucho, fueron seis meses de mucho estudio, claro, porque iba a hacer un examen oral, uh-huh. ¿no es cierto? Iban a haber prácticas, ejercicios, todo. Entonces, realmente tenía que dominar todo. Lo que no había dominado cinco años antes, me tocaba dominar. Claro. Entonces, contabilidad, final, uh-huh. todo aquello que me costó, no voy a decir que no me costó, tuve que dominarlo. Entonces, fueron seis meses con un grupo de amigos que nos juntamos para estudiar todos los días en horario de oficina, entonces... O sea, para lo tomaron, salir. O sea... Muy en serio. Muy en serio. Sí, claro, sí. Por supuesto. Porque hay unos que dicen, sí, vamos a estudiar mañana. No, mañana no, y no, los no, últimos no. dos días están... Nos pusimos de 2 a 7 todos los días de lunes a viernes. Ese era nuestro horario, cada uno tenía su fuerte, contratamos docentes particulares, o sea, fue muy en serio. Muy en serio. ¿Y qué hacías a las 5 de la tarde? ¿Prendías un poco? Me daba nostalgia, seguro, mucha nostalgia ver a mi compañero. Estuvo un tiempo solo, bueno, luego se incluyeron más gente y fue un cambio igual para él positivo, porque ahí conoció a la esposa, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, mucha nostalgia, pero en ese momento sentía que estaba tomando la decisión correcta y creo que ahora también, considero así. ¿Qué quieres por ahí? Cuando ya te ves con tu título, ¿cómo decides volver a la televisión o ya pensabas irte por otro lado? Porque tal vez ya había ese camino, ¿no? Cuando yo tengo mi título... Todavía no estabas en televisión, o sea, ya lo habías dejado. Ya lo había dejado, exactamente. Estaba sin trabajo y en ese momento yo le dije a mis papás, bueno, me voy a tomar un año sabático. Yeah. Quiero ver qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Quiero ver qué rumbo tomar. No quiero entrar a un trabajo por entrar y estar de inestable un par de meses y luego salir, porque no me gusta ese tipo. Para mí es una irresponsabilidad. Entrar a un lugar, no me gusta, me voy. Entrar, no me gusta, me voy. O sea, eso de tantear. Sí. Sí, no. Entonces dije, voy a tomarme un año y en ese año, bueno, me pidieron la mano también, aproveché en preparar mi boda. Entonces fue un año dedicado a eso. Preparé mi boda, estuve relajada, durmiendo hasta tarde y dije, ya cuando me case, que ahí viene la responsabilidad, voy a buscar trabajo. Y así fue, tal cual, ¿no? Ese año estuve así, preparando mi boda y todo ese asunto. Y recién casada, como te digo, para mí, gracias a Dios, fue muy fácil entrar y volver a los medios, pero desde siempre. Apenas me casé, mi gran amigo, al de muchos años, Denise Quiroga, que la conozco de Unitel, la conozco de años. Entonces agarra, me llama y me dice, oye, Caro, lo mismo que Claudia Fernández, estamos haciendo casting en el canal, ¿te animas a venir? Claro, le digo, claro, es para entretenimiento, para la revista Temprano y al mediodía espectáculo. Pero, o sea, es como que te llame Bolívar, luego te llame El Tigre. No, claro, o sea, claro, dos canales. Nivel, ¿no? Claro. Pero había tenido como un año ahí de frescura, ¿no es cierto? Claro. Eso es importante también cuando vas a cambiar de medio, pero se dio de forma últimamente natural. Ya no. Últimamente, no importa, si tienes trabajo, está bien, échelo nomás, no hay problema. Pero sí, o sea, es que te llamaron estabas entrando... No es que tengo ahí un programita, ¿no? Era la revista. Era la revista. Y era Unitel. Que en ese tiempo, o sea, estaba pues en el top. Claro. Pero ahí arriba, ¿no? O sea, es increíble. Y era Unitel. Es un medio muy fuerte, sí. Unitel. He tenido la fortuna de trabajar en medios muy grandes. Sí. O sea, he tenido escuelas, te digo, las mejores. Entonces fui al casting. Había mucha gente en el casting de Unitel. Yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ya tenía más familiarizada el tema, ¿no es cierto?, de las cámaras. Cuéntame cómo son esos castings. Yo, la verdad, nunca me llamaron a un casting. ¿No? Nunca me enteré, ya, así que no puedo decir que me aceptaron o no me aceptaron. Te voy a contar, pero yo desde los 11 años vivo en casting. Incluso para TV hice casting. Claro. Ahora, con eso los castings. Una vez, no voy a mentir, Ala no me va a dejar mentir. En un canal que trabajábamos hace muchos años atrás, vimos un casting que estaban haciendo, ¿no? Y nosotros estábamos saliendo del canal, ya trabajábamos en el canal, éramos productores independientes, y de repente vimos la fila y nos quedamos viendo y dijeron, ¡siguiente! Ya. Y nosotros así de... O sea, y los que estaban... los detrás pensaban que estaban haciendo fila, nosotros estábamos viendo. Ajá. Y bueno, nos entramos y hicimos el casting, ¿no? Los del canal no nos conocían. Ya. Ya, y bueno, nos... Y quedaron. Nos derrotaron el número y toda la onda. Y nos dicen, pásate tiempo en la mañana. Y yo, no sé. Perdón, ¿para qué? Ya, ¿dónde estoy? No, o sea, porque
fue así, o sea, pero fue mi única experiencia de casting. Ya. ¿Por qué te digo? Porque alguna vez estuve esperando una reunión y vi a personas en el casting. En el casting. Pero encuentras, ¿no? O sea, gente que realmente va a probar suerte. Claro. Gente que tiene un ego, pero tú dices, por Dios, Mariah Carey ha venido aquí. No, dices, no, es increíble. Claro, hay de todo. De todo. Contame un poquito esa parte. Bueno, hay gente, a ver, como tú dices, ¿no? Que es su primera experiencia en televisión, que quizás te ven y te dicen, tú has trabajado, a ver, dame algún consejo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo voy? Se lo das. Hay gente que, como tú dices, que ni te saluda, ¿no es cierto? No es que te conoce, pero uno por educación cuando entra a algún lugar, aunque no conozcas, totalmente. Saluda. Es verdad, hay diferentes niveles de ego, hay diferentes niveles de personalidad, te encuentras con amigas que están en otra área, pero que quieren probar en televisión, te encuentras con ex colegas que también por alguna u otra razón se quedaron sin trabajo y están probando también suerte. En fin, hay de todo. Hay de todo, hay chicas bastante preparadas, hay chicas que están aprendiendo, hay chicas que se están lanzando a la piscina, y así, hay de todo. Entonces las probabilidades son como en todo. Como en ¿no todo, es un azar. Como en todo, es un azar. Puede ser que, claro. Que les guste o como puede que no. Y yo hice el casting que era primero de entretenimiento, que en ese momento en el casting me acompañó Ramiro Serrano, quien iba a ser mi dupla después. Fue muy relajado. Cuando tienes un compañero, te digo, es mucho más fácil. Y Ramiro es un gran compañero, entonces él estuvo en el casting. Y luego hice mi casting sola, que era como más presentar espectáculo, pero desde un punto más serio, así sentada, ¿no es cierto? Y listo. Un casting dura, ¿qué te digo? Máximo 5 minutos. No más. No más. Lo que tardas es la espera en llegar, esperar tu turno, etcétera, etcétera. Pero el casting como tal es muy rápido. Es muy rápido, pasó, y a veces tú sales y dices, ay, no era que no diga así, era que haga esto, era que, como todo pasa tan rápido. Claro, no hay forma de... No hay forma, entonces, bueno, y ahí dices, a ver, que sea, yo siempre dije, que sea lo que Dios quiera. ¿Y te llaman otra vez a un segundo casting o cómo? No, fue solo un casting para Unitel, fue solo un casting, y de repente me llamaron a una reunión, y me dijeron, bueno, estos son los horarios, este es el pago, estas son las condiciones laborales, vas a hacer esto, esto extra, vas a trabajar fines de semana así, así, así. Y ya es la negociación. De repente te ves sentada en la negociación y claro, en mi caso fue la primera vez negociando en serio, porque yo te digo, lo de la Red 1 fue para mí un hobby. Es como que venga lo que venga, acepto. Pero ya ahí yo ya estaba casada, ya vienen responsabilidades, entonces, a ver, voy a negociar un salario, tengo que ver los horarios, tengo que organizarme en casa, tengo que hacer... Entonces fue una negociación más seria, ya arranqué. Ya arrancaste, como tal. Y como ahí tal. Sí, y ahí nos tenemos que quedar porque fue una etapa extraordinaria de tu carrera que comenzaste, Unitel, ¿no? Y ahora tenemos muchos, recién estamos, ¿cuándo? ¿En 2000? ¿Estamos en qué? Unitel fue 2011 más o menos. ¿No? 10 años nos falta. ¡Pausa! Y volvemos con más en el Cude Show. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Indy, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Indy es un producto de Droguería Indy. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías, con el mismo sabor de siempre. Coca-Cola libre, nueva Coca-Cola libre, es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Cola, Coca-Cola libre, vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre, es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Quina libre, es nuestra. Mira lo que tengo acá, la nueva Coca-Quina libre. Libre de azúcar, libre de calorías y el mismo sabor de siempre. Delicioso.
la nueva Coca-Quina Libre. La de la tapita verde no puede faltar en tu mesa o en la reunión con los amigos, porque es un producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con el Stalker y ahora es momento de indagar en los videos que encontramos en internet de Carolina Córdoba. Ese inconfundible estilo y timbre de voz al presentar las noticias le pertenecen a Carolina. El expiloto de Evo Morales y exdirector de Aeronáutica Civil, Celier Aparicio, fue enviado de manera preventiva al penal de San Pedro por 2 meses. Junto al pequeño Franco. A mi bebé le gusta tomar baños de más de 20 minutos y se ha vuelto una lucha constante porque para él no es suficiente el tiempo que pasa en el agua. Entonces, para no seguir en esta lucha, he optado por poner su programa favorito con volumen alto para que él lo escuche, apague la ducha y salga de manera voluntaria. Y este video nos costó encontrarlo, la intro de Teens con Carlos Marquina y Carolina Córdoba. No se despeguen porque en el siguiente bloque veremos los TikToks de Carolina Córdoba. Continuamos con más en el Cude Show. Carolina Córdoba con nosotros. Te invito una rica guaquina. Ay, sí, ya me lo estaba tomando, o sea, en el por corte. Favor, no, tranquila. Chin, chin. Salud, muchas gracias por venir. No, qué rico. Ay, qué viva. Mira. La gaseosa. Yo tengo algunas preguntas ya dentro de lo que ha sido Unitel. Uh-huh. Entraste a Unitel, entraste a un equipo muy fuerte en ese tiempo, ¿no? Estaba, bueno, Denise, que ahora sigue, que es realmente una de las figuras estrellas de Unitel. Y hicieron un equipo muy lindo, ¿no? Sí, maravilloso. Se armaron de una forma muy... familiar, ¿no? Y sintieron el cariño de la gente. Realmente, la revista de Unitel durante muchos años fue la revista más... Número uno. Incluso hoy es posible que siga siendo. También, sí. Entonces, sí. Es muy fuerte lo que hicieron y muy fuerte lo que entraste. ¿Sentiste en algún punto la presión de entrar a un grupo que ya venía de ser número uno? O sea, recordemos de que lo habían ganado con una etapa muy fuerte, ¿no? Mira, no sentí presión. Uh-huh. Pero sentí mucha responsabilidad, claro. Porque yo tenía que estar al nivel de todo ese equipo que es fantástico, ¿no es cierto? Estaba Gorriti, sí. Denise, Ramiro Serrano, estaba Natalia Girard, claro. Cuando yo ingresé. Entonces, un equipo muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Y qué es lo lindo, la gente muy fuerte, la gente con mucha experiencia y buena gente, o sea, además buenas personas, ¿qué es lo que hacen? Te ayudan, claro. Te enseñan y te jalan, porque saben que somos un equipo, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, tuve la suerte de entrar y realmente era un equipo maravilloso. No te preocupes, vamos todos, aquí aprendemos todos, nos apoyamos todos y nos ayudamos todos. Y desde el jefe de prensa, César del Castillo, que me ayudó y me empezó a enseñar también todo lo que es el mundo de la prensa, porque claro. Además de estar haciendo espectáculo, ¿no es cierto? Que ese era mi papel en la revista, entretenimiento y espectáculo, los fines de semana, algunos fines de semana, yo tenía que hacer prensa. Claro, y tenía que hacer prensa en calle, que es la esencia de hacer prensa, precisamente. Claro. Entonces aprendí porque yo nunca en mi vida había hecho una cosa así. Entonces, de alguna forma, no solo empecé a tener cariño por el tema de ser presentadora, sino también por el mundo de prensa. Y abrí mucho los ojos. ¿Y cómo lo sentiste? Porque es otro mundo. Es otro mundo, totalmente diferente. Es un mundo, a ver, te digo, donde te lleva más a la realidad. A la realidad como país, a la realidad como sociedad, ¿no es cierto? Lo que vives día a día está en la calle. Y como periodista lo ves mucho más de cerca. Uh-huh. Entonces, yo tuve la oportunidad de pasar por experiencias muy lindas como periodista, como experiencias también muy malas. Me refiero malas en qué sentido. De vivir realmente coyuntura muy fuerte, estar en conflictos. ¿Cuáles fueron, situaciones, o sea, que te marcaron? Tuve que hacer cobertura muchas veces en enfrentamientos. Habían muertes, ¿no es cierto? Y tú tienes que ir y hablar con la familia doliente. Es duro, claro. Es complicado. Tú quieres respetar el momento, pero tu trabajo no te lo permite. Tu trabajo tiene que es otro.
temas de accidentes, ni te digo ir a la morgue. No, ¿sabes? Hay temas muy, muy fuertes. Sí. Un día en una cobertura en vivo, no hace mucho, estaban protestando con los cuerpos ahí en los ataúdes en la calle y los abrieron delante de mí, ahí yo en cobertura. Entonces, es un impacto muy fuerte, también, ¿no es cierto? Sí. Entonces, llegas a casa con ese pesar y malestar y tienes que cambiar de energía, porque yo tengo dos pequeños que ellos no requieren otra energía de mi parte, ¿no? O ver abandonos de niños, ir a hospitales, estar... Es fuerte, o sea, es claro, fuerte. O sea, el tema político también es fuerte. Es un tema bastante fuerte. Tienes que tener, yo creo, mucho carácter. Yo respeto mucho a mis colegas, los periodistas, porque es de mucho carácter salir a las calles y enfrentar el día a día. Claro, y prácticamente son como los yuntas de batalla, ¿no? O sea, ¿sí? Tu camarógrafo y tú... son terminan, un equipo. Son un equipo que es, se cuidan, exacto, tienen que, o sea, la luchan. Es complicado, nos, ¿no? Nos apedrearon, ajá, nos gasificaron. Pero ¿sabes qué? Me encanta. O sea, es como que al periodista tú le dices, hay enfrentamiento. Y a veces, no, quizás otra persona, ah, no vayas. Al principio mi familia me decía, cuida, ¿por qué tienes que ir? No puedes decirle que no. Y yo quería ir, o sea, no sabía cómo explicarles, no, es que yo quiero estar ahí porque formas parte de la historia de alguna manera, la cuentas desde otro punto, la cuentas desde tu visión, desde tu experiencia. Entonces ahí para mí Unitel me abrió los ojos en esto que es prensa, hacer periodismo en calle y me encantó. Si bien hacía yo entretenimiento, dije, bueno, de aquí yo quiero crecer y quiero dedicarme a prensa. A prensa. Y justamente me llegaron rumores cuando tú estabas en Unitel. Ajá. Uno en la televisión, en teoría, yo no, pero otros sí se arreglan, sí se ponen, digamos, con mucho look. Y las chicas, sobre todo, son las que más tienen que cuidarse en el aspecto. Claro, te obliga el medio. Digamos, te obliga el medio, ¿no? ¿Es cierto que tú no eres así en la vida real? No, para nada. Si tú, de verdad, si tú me vieras normalmente fuera de mi horario de trabajo... Ajá. Dejo el maquillaje porque no me gusta. Digo, ya estoy revocadísima durante horas en el canal. El cabello, tenerlo bien peinado. Claro, cuando no es cotidiano, está bien, claro, las reglas. Pero ya cuando es cotidiano, hasta cansa y aburre. Ya. Eso me pasa. Entonces, llego a casa y es como un... ¿No? Ya, sí, adiós. Chao todo, sí, esta soy yo. Y no me molesta salir hacia la calle. No me molesta que me vean. Porque, bueno, al final es lo que decíamos fuera de cámaras. Es un trabajo más, sí, ¿no es cierto? Y estar así impecable 24/7 no va conmigo. O sea, nunca lo fuiste, o sea, siempre nunca fuiste. Nunca lo fui, o sea, nunca lo fui. Tendencia que es, sé yo, revolución, no, hippie, o simplemente... De hecho, yo era hippie en mi adolescencia, así que entonces, no, los trencitas, ajá, las plumitas, el aguayo, porque me encanta. Porque tenías una onda muy parecida, o sea, en la revista, ajá, como que... Tenías una onda así. Muy relajada, ajá, claro. Es más, era de jeans, sí, ¿no es cierto? Sí. Muy de usar de todo un pantalones poco. Pantalones acampados. Acampados, ¿no? Sí, claro. Ajá. Ese es mi estilo, en realidad. Bueno, ya tuve que crecer, madurar, entrar a prensa y me vestidito y tacones. Pero bueno, en realidad, pero ese es el trabajo, ¿no? Ajá. Es como tu uniforme diario. Pero Unitel entonces te dejó ser mucho en la revista. Me dio mucha libertad. Unitel me dio mucha libertad como presentadora de entretenimiento, ¿no es claro, cierto? Porque ese era mi papel ahí. Mucha libertad y mucho aprendizaje. Nos capacitaban continuamente, nos pagaban cursos, incluso para dar los datos del tiempo, que uno dice, ah, son los datos del tiempo. No, nos mandaron a seminarios con Denise Quiroga para aprender claro, sobre, ¿no es cierto?, los iconitos y más vocabulario. O sea, realmente es una gran, gran escuela de ir a un turno y sentarte con tu jefe y decir, bueno, jefe, estoy aprendiendo. Lógicamente no es que necesitas saber todo de entrada. ¿Qué hago? Bueno, tienes una entrevista con, no sé, Juancito Pinto. Ya. Muy bien, jefe. ¿Qué le puedo preguntar? Porque, ya, muy bien. Toma el periódico, lee sobre Juancito Pinto y si todavía no sabes qué preguntar, yo te doy una mano. Entonces, es una escuela, pero que te hacen así un seguimiento claro, continuo, constante. De lo que estás haciendo, sí. Entonces, como te digo, yo aprendí 5 años, estuve en Unitel y aprendí muchísimo. Muchísimo. Sí, y la calle sobre todo... Sí, una pregunta que tengo que hacerle al Lago siempre, porque para mí es admirable. ¿Cómo trabajas con eso, no, prompter? O sea, ¿No te gusta? Claro, no. Yo siempre lo digo, el día que me pongan sonopronter es el día que me vendí
Ya no quiero saber. Me vendí, listo. Yo ya como no. Trabajo desde el día uno, me pasa lo contrario. Yo sin sono pronter no existo. Es como, ¿qué viene? Me pongo nerviosa. Como que, dígame, ¿qué viene? En cambio, con el sono, ok, viene esto. Ya sabemos las señitas, ¿no? Ya es como sé. Que ya viene. Me siento respaldada y protegida entiendo, de alguna forma. Entiendo, pero... El sonopronte, la gente, si no sabe, el audífono. Donde te están diciendo las cosas. De claro. Repente, alguna vez en algún canal no mutean y escuchas todo lo que están hablando la ahí, la charla, y tú dices, estoy en vivo, güey. Pero ¿sabes qué? Aprendes a separar. No sé si la gente me va a entender, pero yo creo que tú sí ya has usado alguna vez sono. Es como, y muchas veces, ¿no es cierto? Como es algo de último momento y no lo leíste, te dicen, seguime. Y te dictan algo, ¿no? Es como que aprendes a apagar tu mente, por decirlo así, prender solo el oído y empezar a volverte un robot. Terminan de dictarte y tienes que prender el cerebro, apagar un poco el oído para empezar a opinar. Y es un tema complejo. Hay muchos presentadores de años que todavía no dominan el tema del sonoplano. Claro, y me encanta que hayas dicho eso, apagar. Claro, es como no sé cómo explicarlo, pero más o menos para que en casa lo puedan captar, es que es cierto, ¿no? Porque cuando te dictan algo, tú te caes. Y hay mucha gente que al principio responde. Ya vamos con comercial. Ok, responde. Y claro, ese ok queda muy en la muy nada rara, porque sí, ¿no? Estás respondiendo a un sonopronter. Sí. Entonces, no es fácil, pero no, yo me siento desnudo en televisión si no tengo sonopronter. Bueno, yo, la verdad, admiro ese trabajo con sonopronter. No lo podría hacer. Me pelearía en vivo. Parecería un loquito. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, mal. No. Difícil. Muy complicado. Porque también depende mucho quién te habla también, ¿no? Claro. O sea, porque... Tiene que tener un ritmo para dictar si es que te va a dictar. Claro. No es fácil. No, para nada. No puede equivocarse porque te equivocas tú. Y los ajazos y cebollas de por ahí... Uno aprende de los ajazos y cebollas. ¿Sabes qué? Desde el día uno ¿Te en tocó televisión. Por sí, estrés? Por supuesto. Hay días de estrés, hay días donde algo sale mal. Tal vez no es siempre para ti todos esos ajos y cebollas, ¿no es cierto? Pero uno aprende, es parte del medio. Eso quiero justamente que lo digas para mucha gente que comienza en televisión y mucha gente que comienza en los medios de comunicación. Piensa que es una taza de leche, piensa no, que es. No. Tal vez es una de las profesiones más. A ver, no quiero usar una palabra bien dicha. ¿Ves? Aquí es bueno el sono, por ejemplo. Sí, ya no, te hubieran ayudado con la palabra. Bien, sinónimos. No, esa no. Ahí, eso ayuda el sono. Cuando claro, te quedas así, sinónimos, sin te salvan. ¿Sinónimos de qué es la prensa? En Bolivia. No, creo que es una de las profesiones más irreverentes, tanto adentro como fuera. Como todo es tan de corazón, o sea, te expones tanto, creo que las emociones están tan a flor de piel que creo que en esta profesión debe haber más ajos y cebollas que en cualquier otra. O sea, porque es muy fuerte lo que se vive por el en vivo, por el segundo que vale oro, ¿no? O sea, la imagen mal puesta, que la palabra mal dicha, que arruinas algo, ya salió al vivo, lo arruinaste. Entonces hay mucho de eso. Y mucha gente cree que entras y es todo bonito, dale, no te preocupes. No. Es eso, entonces explícales un poco eso. Pero ¿sabes qué? El hecho de que alguien sea así, de carácter fuerte contigo, te ayuda también. Porque no vamos a negar, a veces vamos relajados al trabajo y nos relajamos y como que, ay, no, tuve una mala noche, claro que eso afecta, o tengo preocupaciones y eso afecta, pero no. Realmente tener una persona ahí de productor en ese momento que vamos, ponga orden, claro. A ver, Carolina, despertar, bla, bla, bla. Es como que dices, está bien, este es mi trabajo, entonces tengo que reaccionar. No me puedo dar el lujo de dormir cuando termine de hacer el programa o me estresaré cuando termine de hacer el programa. Acá lo tengo que hacer bien porque, como tú dices, no hay segunda oportunidad. Sí. Lo que se ve se anota y si se anotó algo mal, bueno, quedó. ¿Y quién queda mal? El productor no. Quedas mal tú. Sí, y entonces, el programa y tus compañeros. Claro, pero al quedar mal tú, claro, tú eres la imagen de un medio en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, es una responsabilidad. Yo estoy muy acostumbrada a los ajos y cebollas, pero muy acostumbrada. Lo he vivido en la Red 1, lo he vivido en Unitel, en más o menos escala, lo vivo en ATV también. Y te acostumbras tanto
que ya ni te lo tomas personal, ¿no? Claro. Dices, ay, sí, me lo merecía. Termina el en vivo y más bien con tu productor así, ya, nos vamos a tomar un cafecito. Claro. Y quedó eso ahí en el vivo porque sabes que no es personal y sabes que también a veces te lo merecías. Claro, también. Es como un equipo de fútbol, para la gente que no lo entiende, o sea, lo que pasa en cancha se queda en cancha. Ajá. Porque es el estrés, pero no sé si te ha pasado porque somos casi la misma generación, me voy a meter a tu generación, soy más viejo. Pero somos... Hay una generación muy susceptible. ¿Te ha debido tocar en este último tiempo? ¿Cómo se le dice ahora? ¿La generación cristal? Cristal. Mírame, no me toques. Sí, estos Zetas que han venido a hacer. No. Nosotros somos de hierro. No, ve un poquito. O sea, somos tal vez la última generación que tiende a ser así porque ya como que... Pero ¿sabes qué? Hay que educar a nuestros hijos así, para todo en la vida. Sí, no todo en la vida va a estar hechito, va a ser fácil, va a estar preparado para ellos. Ajá. No todo el mundo los va a tratar bien, no todo el mundo los va a querer. Mira, si les metemos ese chip, ¿quiénes van a sufrir? Ellos, por supuesto. ¿No? Tienen que saber que en la vida es dura, en la vida hay que batallar, en la vida hay que tener carácter para defenderse, para opinar. Así tenemos que criarlo. O sea, a mí no me dices nada, no existe eso. Hay gente que se ofende hasta el día de hoy, no te voy a negar, uh-huh. que dice, a mí no me va a decir nada. Pero bueno, es parte de, ¿no es cierto? Si realmente te molesta mucho, bueno, termina el en vivo y te sentarás y dirás, mira, o sea, está bien, me lo merecía, pero bajémosle un tono. Ah, entiendo. Somos adultos, ¿no? Entonces hay formas, pero así, mírame, no me toques, no parto de eso. Igual me contaron, y como te digo, o sea, esto lo de entrevistarme me gusta mucho porque estolqueo a la vida de las personas. Estuviste ahí en mis redes. No, tus redes, amigos y demás preguntando. Que tú eras muy así, o sea, era de que, a ver, alisten eso, a ver, ya de una vez anda, o sea, y vos eras de, o sea, no te importaba cargar algo, no te importaba agarrarlo, cosa que a veces es muy difícil encontrar. Sobre todo hasta el mismo vestuario a las chicas les impide hacerlo, pero como que tú nunca fuiste de las para que nada. Eran, a ver, ya de una vez trae esto, pon ya, anda. ¿Es sí, cierto que eres así? Me involucro ¿sí? mucho, ¿sí? Me involucro mucho porque considero que es un trabajo en equipo, ajá. ¿no es cierto? Si bien nosotros nos contratan para ser presentadores... ¿Qué tiene de malo colaborar con tu equipo de trabajo? Claro. Si bien algunos los contratan para ser camarógrafos, ¿qué tiene de malo colaborar con tu equipo de trabajo? Y así me refiero a todos los que trabajan en el medio y todos los que hacemos un programa. Somos equipo. Imagínate, si faltando 30 segundos yo veo que mi compañero de trabajo se le están cayendo las botellas para la mención y el tiempo va corriendo, yo no me puedo sentar y decir, bueno, es su trabajo. No, somos un equipo. Yo voy, yo muevo, yo ayudo a recorrer muebles y así funciona todo, pero desde siempre. O sea, así me enseñaron en casa. Ya, claro, y así tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Pero son muy pocos los que hacen eso. Sí, bueno. Lo has debido ver, lo sabes. Sí, he visto. Pero he visto, gracias a Dios, en mayor cantidad, sí. gente proactiva sí, y solidaria. Sí, ¿no? O sea, ¿qué hace? Leonel, Denise, o sea, tienen esa, son ángeles así, ¿no? Tienen eso. Es increíble. Están en ellos. Y en la tele se nota, ¿no? Mucho eso, ¿no? Se nota mucho la ¿sabes frescura. ¿Qué se nota en la tele? También. Se nota mucho lo que eres. Porque uh-huh. al final, yo no sé si es porque yo vine de una escuela de la vida, de comunicación, hablando uh-huh. del tema de comunicación, ¿no? La vida me enseñó a ser comunicadora, las oportunidades me enseñaron a ser comunicadora. Yo no tuve una escuela como tal en la universidad, pero creo que tuve la mejor escuela que fue la experiencia eso, misma, la claro. vida misma, ¿no? Entonces, ahí tú aprendes del día a día. Entonces, en el día a día, lo que tú ves es otra cosa. Y yo creo que la gente, como no es como que de repente llega, no sé, a mi hijo de 5 años le dices, no, Franco, ven a contar algo frente a la cámara. Él va a actuar como es. Él no va a impostar la voz, él no va a posar, él no... Es como que él va a pararse y va a ser como es él, ¿no es cierto? No claro. tuvo una escuela de vas a pasar así el tono de voz. Por ejemplo, yo no vengo de esa escuela. Yo hablo sí. como hablo aquí afuera, aquí adentro. Yo soy como soy afuera, adentro. Y no te molestaron nunca por la voz. O sea, siempre... O sea, me enseñaron, dicho, sí, claro, a modular. A modular, claro. Pero no a impostar.
Entiendo, o sea, no, no te sal, no, no, no vas a estar hablando como... No me sale, hola, seca, no, 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 no puedo, no, puedes, no. No me sale, no va conmigo, eres, pero... Eres como las, como yo, cuando empecé a pasar, yeah. Yeah. Sí, ahora esas cosas las corrijo a medida que pasa el tiempo, ¿no? O como el modular, porque muchas veces al principio yo hablaba como que más chiquito, ¿no? Yeah. Como que estás acostumbrado, y a modular te enseñan a... para no trabarte, totalmente, ¿no? A abrir más la boca. Eso, claro, lo vas aprendiendo. Pero después, no, pero, así soy. ¿Cómo te sales de Unitel? Difícil situación. Difícil porque... situación. Unitel me pasó algo muy loco. Al principio solo estuve un año, ajá, en Unitel y renuncié porque el tema de la madrugada me cayó muy mal. ¿En serio? Me o cayó. Sea, no, no eras de despertarte. Me enfermé. O sea, al nivel de enfermarme, el cuerpo se enfermó a tal punto que dije, yo no puedo seguir con este horario. Pero porque, o sea, un año. ¿No podías dormir muy temprano? No, ¿o qué porque era? Yo tenía los horarios extremos. Sí. Yo tenía el horario de la madrugada y así el noticiero en la noche con el tema de espectáculos y demás. Ya. Entonces tú sabes que es, por más que termines 10 de la noche, es llegar a tu casa, bañarte, comer, alistarte. Medianoche. Entre que ves, ajá, el celular, charlas un ratito, ajá, ¿no es cierto? Ya, 12 de la noche. Ajá. Y duermes 4, 5 horas. Es nada. Y durante todo mi día yo era activa, o sea, yo no es que tenía un tiempo y me iba a dormir a casa. Era muy activa, entonces mi cuerpo me pasó factura porque no estaba acostumbrada o realmente estaba haciendo las cosas mal. Claro. Entonces me alejé de Unitel, estuve fuera casi 8 meses. Por esta situación, o sea. Por esta situación. Y extrañé mucho, ¿no sabes? Que después de 8 meses me volvieron a llamar. Ajá. Caro, ¿te reincorporas? No lo pensé 2 veces. Me reincorporo, ajá, y de hoy en adelante me organizo mejor. Voy a comer mejor, voy a descansar más, voy a ser más consciente con mi cuerpo, en el sentido de cuidarlo para que me funcione, claro, porque el primer año no me funcionó, se enfermó, mi cuerpo me dio anemia, estaba mal descansada y no tenía guaguas, no, nada, ¿no? Nada, entonces realmente me sentó muy mal y yo dije, bueno, voy a volver. Y cuando ya estuviste con guaguas dijiste... Era ya una... estaba en ritmo. En ritmo. Ya estaba en ritmo, me organicé mejor. Es que era eso, yo creo que era falta de organización. Y no te escupiste a ti mismo diciendo, ¿cómo yo? ¿Cómo? Sin nada que sí tener y todo. Enferma, es como enferma. Decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Sí, exacto. ¿No? Yo al principio pensé, dije, no, no es para mí. Ajá. No, mi cuerpo no está respondiendo bien, no me voy a forzar, al final la salud es lo primero... Uno trata de convencerse a sí mismo que está tomando la mejor ahora decisión. Ahora te ves atrás y dices, y digo, ¿qué ay, pasa? ¡Qué mensa! Me quedé 8 meses sin sueldo. Pero cuando volví dije, me voy a organizar. Y me organicé. Me organicé mejor. Contraté una persona que me ayude en casa. Entonces ya no tenía esa presión de las labores en casa, que la tenía al principio. Entonces dije, voy a ir solo a trabajar. Me voy a concentrar en eso. Voy a tomarme horas para descansar. Voy a dormir temprano. Y así. Me organicé, y tuve mi guagua, me organicé también con mi guagua, tuve quien me ayude, porque salir 5 de la mañana con una guagua de 1 mes... Por eso, ¿cómo lo...? ¿Cómo? Difícil. No, mi esposo, mi excelente padre desde el día 1, o sea, sabe todo, sabe incluso muchas cosas más que yo de mis hijos, creo, ¿no? Cambia pañales, da leche, entonces 5 de la mañana era como te paso la posta del bebé. Entonces él se hacía cargo desde las 5 hasta las 8 de la mañana, donde nos ayudaba su familia, sí, lo dejaban ahí, él se iba al trabajo y yo hasta las 2 de la tarde iba, recogía a mi bebé, ahí le daban el almuercito, todo, más bien tuve mucha ayuda de ese lado también, y ya el resto del día ya estaba conmigo mi bebé, ¿no? A partir de las 2 de la tarde... Mamá 100%. Y el papá no renunció desde las 5 de la mañana hasta las 8 ir a trabajar. Oye, difícil para él también. Para él también, porque, claro, porque tampoco iba descansado al trabajo. No, para nada. Pero ¿no? Tocó. Cuando tienes un bebé, es un equipo. Y por así supuesto, de eso se trata, ¿no? Para todos entiendan eso, ¿no? Muchos hablan. En ningún momento me dijo, no, Caro, renunciar. Claro, eso, claro. Para nada. Así todo lo contrario. Me dijo, nos vamos a organizar. Ajá. Y nos organizamos. Es un equipo y tiene que ser, ¿no? Muchas veces conmigo se reían cuando yo decía, cuando estaba embarazado, o sea, te embarazas. O sea, no, te embarazas cierto, también. O sea, los hombres también se embarazan, o sea, porque el embarazo es compartido y eso es real, ¿no? Así qué lindo que lo han visto de esa forma. Sí. Y vos, o sea, ¿cómo te sales de Unitel después? O sea, porque ya estabas
organizada, habías pasado toda esta etapa. Había estado 5 años. Yo, la verdad, con quería... Con pancita hiciste el programa. Con pancita, hasta bien panzona, sí, me quedé, sí, haciendo. Y genera un vínculo con la gente, ¿no? O sea, realmente es... Sí, porque eres una persona real, eres, ajá, una mujer real que tiene familia, que se embaraza, que engorda, que le salen granos, que... Es que eso genera una fraternidad en la, en, uh-huh, con la teleaudiencia. Sí. Porque no eres plástico, como muchos creen. Como muchos creen, ¿no ven? Claro. Entonces, verte esa etapa, por eso tú has compartido esas etapas muy íntimas, ¿no? Uh-huh. Y muy lindas con la gente. Y fue, ¿no?, muy, muy lindo, uh-huh, ¿no sabes? El trabajar con esos compañeros extraordinarios, cómo me cuidaban, cómo me mimaban, cómo me consentían, que te sientes mal por algún, ¿no es cierto? No sé, estás indispuesta y anda, sentate, sí, que sigamos. Muy lindo. La verdad que fue una etapa, yo disfruté mucho Unitel y decidí salir, ¿por qué? Porque yo ya quería crecer. Cuando, uh-huh, ya tuve mi guaguita... Yo dije, porque yo en Unitel hacía sketch, hacía entretenimiento, pero un entretenimiento, tú me entenderás, muy popular. Entiendo. ¿No es cierto? Donde es mucho sketch, mucho disfraz, mucho eso, que yo no soy, porque yo no soy actriz. A veces me salía bien, a veces me salía mal, pero bueno, era mi trabajo. Entonces, cuando yo ya tuve mi guaguita, me entró un chip en la cabeza. Decía, quiero crecer, quiero dar un paso más allá. Ya no me sentía tan cómoda quizás sentándome, que no lo critico, ¿no? Dando espectáculo, yo no me sentía cómoda. No digo que esté mal, dando los datos del tiempo y demás. Sentía que yo había avanzado y había crecido como mujer, porque ya era mamá, es un crecimiento importante, y quería hacer lo mismo en mi carrera. Total. Y en Unitel no se me dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba todo muy copado. Uh-huh. Y se entiende, ¿no? Y allá en Unitel es como que tienes un papel, te contratan para un papel y en ese papel te encasillas, uh-huh, y con ese papel haces tu carrera. Entiendo. No es como en otros medios, como por ahora TV, que tú tienes un equipo de trabajo y somos multifacéticos. Tú puedes tener una entrevista de entretenimiento, puedes después de eso tener una entrevista con un político, puedes... O sea, no, allá es como que tú eres la cara del entretenimiento y ni por si acaso, aunque se enferme la presentadora, nada, de noticias, tú no la reemplazas. Vamos a contratar, sí, a alguien, ajá, para que haga el noticias, ¿no? Que ya viene de hacer noticias. Entonces, eso es lo que pasa en Unitel y me pasó en ese momento. Entonces, yo no vi que tenía la oportunidad de crecimiento. Te diré que esto es muy real. O sea, sí, sí, una, sí, política de Unitel... Le funciona no, bastante. Le funciona, pero sí, es criticable por el aspecto, digamos, de eso, que tú hablas del crecimiento y de esas situaciones. Al final, exacto, es como que toda mi vida voy a colocarle el tarrito al Colinos. Es cierto. Es verdad. Déjenme por un segundo. Cuando, por Colinos, ejemplo, ¿no?, Natalia Girard dejó el canal, que ya era la presentadora de noticias, fue muy loco saber que no vas a buscar primero gente dentro de tu, claro, medio, ¿no, sí, es cierto? Ahí estaba Denise Quiroga y Carolina Córdoba. Ajá. Hicieron casting. Claro, y entró, me acuerdo en esa época, Fabiola Chávez, ajá, a hacer el noticiero. Entonces, claro, después se le dio la oportunidad a Denise Quiroga, porque bueno, también viene muchos años. No, también Denise tuvo que hacer su... Pagó su derecho de piso mucho tiempo. No, y Denise también hizo su pequeño motín, o sea, porque... Y Denise nos contó acá también en el programa. O sea, uh-huh, ella dijo, no me estaban dando la oportunidad. La oportunidad, entonces, claro. Ella igual decide irse y bueno. Y yo entendí y lo tenía claro que en todo caso, a quien iban a considerar antes que a mí estaba, por supuesto, Denise Quiroga. Si entonces, es que la consideraban todavía, exacto, ¿no? Exacto. Entonces complicado. Yo dije, tengo un camino muy largo acá que no sé si se me dé. Y tú sabes, los años pasan en televisión, ajá, ¿no es cierto? No es como en una profesión cualquiera. Los años pasan, es como un jugador de fútbol, se, sí, te pasan muy rápido los años en pantalla. Y si no empiezas a tener una carrera sólida en prensa, que es el más tiempo de vida que tienes dentro de los medios, totalmente, porque el entretenimiento es mucho más corto, ajá, entonces, claro, tu carrera se puede acabar más rápido. Es cierto, o sea, bien que lo dices, ¿no? Para que la gente entienda un poco, entretenimiento, cierto tipo de formatos, teens y demás. Claro, a no ser que tengas la suerte de Chabelo, digamos, ¿no? Importante mencionar a Chabelo, que no, nadie quiere ser Chabelo. Nadie quiere ser Chabelo, pero son casos extraordinarios, ¿no? Porque nadie... No me jales quiere... la lengua, Caro, no me jales la lengua. Que tenemos Chabelos nacionales también, sí, debo decirte. Pero bueno, ya es depende de cada uno. Cada uno, ¿no? Es que es cierto, es difícil. Hay que lograr generar un...
un formato que guste siempre, o sea, lograr ser auténtico. Es bien difícil. Exacto. Pero hay como en el fútbol, como te dices, hay lugares que te va a dejar, o sea, porque va a venir otro que lo va a reemplazar, porque tienes un combo que tiene que ir cambiando de formato y tú tenías que encontrar tu lugar donde vayas creciendo y te estabilices como profesional también. Yo sentía que Unitel me había dado todo para crecer hasta ese momento. Pero que de ahí en adelante yo tenía que buscar otro rumbo, ¿no? Porque ya no me iba a dar lo que yo estaba buscando. Me ayudó a crecer mucho, a posicionarme como presentadora, a hacerme conocida, a captar clientes por otro lado, porque sabemos que empezamos a trabajar por nuestras redes sociales también, y la pantalla suma mucho. Entonces, claro, yo le saqué mucho provecho a Unitel, y creo que Unitel también me sacó mucho provecho, pero dijimos, bueno, a ver, de aquí en adelante no hay dónde más crecer. Te volviste rostro de Unitel en ese tiempo. O sea, realmente formaron un equipo tan lindo entre ustedes que creo que tú ya estabas a un pasito de ser nombre propio de Unitel. O sea, así como lo es Denise ahora, ¿no? O sea, Denise realmente es nombre propio de Unitel. Unitel no se puede dar el gusto de perderla. O sea, claro, no la va a pelear siempre. Siempre, está bien. Porque realmente es eso. Y está bien, porque tienes que cuidar a tu gente también, ¿no es cierto? Tú ya estabas a un pelo de volverse. O sea, ese equipo estaba a un pelo de volverse. En realidad, el canal me... O sea, no es que dije, me voy y que te vaya bien. No, pero a ver qué da. Claro. Va a llegar la oportunidad. Pero yo veía esa oportunidad como que muy lejana, porque lo viví. Ajá. Cuando se abrió un espacio, yo vi que hicieron casting, ¿no? Entonces yo lo viví y dije, no, yo creo que es el momento, porque todavía estoy joven, ¿no? Claro. Es como decíamos, como en el fútbol, todavía estoy joven, entonces estoy como para arrancar a crear una imagen con credibilidad, claro. Porque quedas mucho tiempo en el entretenimiento y de repente quieres hacer noticias, y dices, pero esta chica se estaba poniendo una peluca la semana pasada y haciendo un sketch, no le puedo creer, claro, sí. Tiene que haber un proceso de transición. Totalmente. Entonces yo creo que era el momento. Y ahí decides. Y ahí decidí alejarme, me fui sin ninguna propuesta laboral. No. ¿A tocar puertas? Ni siquiera, porque salí de ahí y nos mudamos de ciudad, nos fuimos a vivir a Santa Cruz por propuestas laborales que en ese momento recibió mi esposo. Nos fuimos a Santa Cruz, estuvimos casi un año ahí. Ahí sí toqué puertas, pero es muy difícil entrar a los medios en Santa Cruz. Muy difícil. ¿No? Sí. Porque hasta la misma gente, ¿no? Muy respetada en Santa Cruz, grandes periodistas, jefes de prensa, me lo decían, mira, Carolina, tienes un gran currículum, conocemos tu trabajo. Sin embargo, lastimosamente aquí, ¿cómo funciona? Te tengo a ti y la tengo a señorita Cuñapé, que es una Miss bastante bonita, muy conocida en los medios, faranduleros, ¿no es cierto? La vamos a contratar a ella. Porque es más conocida, es muy difícil entrar ahí al mercado. Difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Como presentadora te estoy diciendo, ¿no? Como presentadora. Incluso me dijeron, tu acento es muy, muy colita tu acento, tendríamos que trabajar un poco más. Pero si yo quieres, decía, digo, sos. ¿Qué querés que te diga, Marinchi? Sí. Es muy difícil. Toqué muchos medios, incluso casas en las que yo pertenecía, fue muy, muy difícil. Y cuando ya estaba a punto de ingresar como periodista a un medio, porque me iban a dar la oportunidad como periodista, no como presentadora, que para mí igual era bárbaro porque yo amaba. Te gustaba, claro. Entonces dije, claro, puedo. Temas de salud, tuvimos que volver a La Paz. Ya, volvieron. Volvimos a La Paz y yo me embaracé de mi segundo bebé. Entonces pasé todo mi embarazo sin trabajo, ¿no es cierto? Tranquila. Y apenas nació mi bebé, fue muy loco. Es que yo te digo, de verdad, para mí siempre fue fácil, porque se me dieron las cosas. Fui donde mi doctor, el doctor Luciano Gutiérrez, a quien aprovecho y mandarle un saludo. Y ya había nacido mi bebé tenía un mes. Y me dice, oye, Caro, mi re amiga es Tania Sandoval, jefa de prensa de ATV. Y están haciendo casting. ¿Te interesa? Mi ginecólogo. Mi ginecólogo. Y yo le dije, claro, me interesa. Tengo que ir al ginecólogo. Por ahí. Entonces, él nos facilitó los números, ¿no? Nos cruzó. Me enteré del casting. Hablé con Tania, me invitaron al casting, fui al casting. ¿Con quién hiciste el casting? Estaba con Leo. Leo. La primera vez lo hice sola. Había muchas chicas, presenté noticias sola. Yo ya sabía que era para noticias, eso me alentaba mucho porque ya conocí el formato de ATV.
Entonces lo hice sola. Me llamaron para un segundo casting, donde ahí ya hice de dupla con Leo, ajá, que tuvimos una química bárbara desde el principio. Entonces fue un casting muy relajado, muy bonito, muy divertido. Hice casting de noticias también. Y mi siguiente llamada fue con el señor Jimmy Turri y ya estaba dentro. ¿Y entraste? Entré con mi bebé de un mes y otra vez todo el proceso de madrugar. Tú ya eres experto, ¿no? El marido, así que puedes con dos. Y al principio era uno, ahora le digo, puedes con dos guaguas. Vamos, trabajo en equipo. Y como te digo, en ningún momento me dijo, no, pero Caro, espera que crezca un poco más. ¿Sabes por qué se ríe? Porque está vaticinando su futuro, este señor. Ya, pero ya me imagino. Dos guaguas. Y el otro jalándole. Sí, pero bueno. Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. ¿No? Y ahí arranqué en la TV. ¿Y te acostumbraste a la rutina? Sí, ya, por supuesto. A las 7 de la noche estás cayéndote. Mira, ya llevo, ¿cuántos años? 8, 9, sí, más o menos en este horario. Uh-huh. Más bien ya le veo las cosas positivas, porque yeah, empiezo mi día muy temprano, entonces siento que soy más productiva durante el día, hago más cosas, ¿no? Digo, hay tiempo muerto entre las 6 y 9 de la mañana que la gente sigue durmiendo, despertando. Yo ya hice media vida. O sea, yo ya cumplí con mi trabajo. Es más, ya me estoy despidiendo, ¿no? Y tengo para hacer otras actividades. Ajá. Tengo para estar toda la tarde con mis hijos, que es, claro, un tiempo maravilloso, porque ellos en la mañana, bueno, antes de pandemia, al colegio, ¿no? Entonces es un horario muerto para compartir con los niños, pero en las tardes tengo toda la tarde con ellos. Totalmente. Para ayudarlos en la tarea, hacer actividades, ir al parque. Entonces es un horario para mí súper cómodo. Claro, ahora, pero en la noche, o sea, te quita la vida nocturna. O sea, mucha gente, sí, no entiende eso, ¿no? Lo hablábamos con Leila y dice, perfecto. O sea, uno, cuando Enrique Koch también decía eso, ¿no? Estaban en una reunión. Ay, pero también Cochito después. Pepe. Pero igual, estaban en reunión y demás, ajá, y decía, 9 de la noche ya me tengo que ir, ya estaba cayéndose de dormido. Y todos decían, ¿qué te pasa, no? Y pasa. Porque pasa. Tú ya estás despierto desde las 4 de la mañana. Pero en ese momento, ¿no?, es clave, bueno, en mi caso, que tu pareja sea muy empática con, ajá, tu situación, ¿no? Porque muchas veces vamos al cine. Ya a partir de las 10 de la noche para mí es tortura china. Totalmente. Ya estoy en modo zombie, estoy cansada, quiero mi cama, quiero mi pijama, quiero estar tranquila. Entonces tu pareja te tiene que entender mucho, muchísimo. Sí, matinales ya. El cine estoy hablando. ¿Por qué se ríe? Estábamos hablando del cine, te juro. Pero, ay, soy, sí, la única mal pensada. Ya, bueno, entendí todo mal. Pero no está mal, hasta no en eso mal. Te tienes que organizarte. Totalmente, salud por eso. Sí. Pero es que es cierto. Es verdad, o sea, para todo te tienes que organizar en la vida. Hay algo que, y con esto cerramos este bloque, uh-huh, que es muy importante y me gusta que lo hables así. La mujer siempre tiene doble trabajo, siempre. Sí. Por una situación muy social. Sí, ¿no?, señor. Parecería que me encanta que el papá de tus guaguas, o sea, realmente asumió el rol de papá, asumió el rol de equipo y es muy lindo. Uh-huh. Pero también la mujer tiene el peso. O sea, si la casa está desordenada, no le van a echar la culpa a él. Le van a echar la culpa a la mamá. Lastimosamente, es sí. Es así. No. Lastimosamente, sí. Por más que estemos en pleno siglo XXI, totalmente, que sepamos que las mujeres tenemos las mismas oportunidades, todavía sigue siendo muy difícil, sí, para nosotros. Pensando primero en nuestro círculo cercano, ¿eh? Sí, sí. Mis papás, mis ex-suegros, que vienen de una mentalidad antigua, todos, ¿no es cierto? Sí, sí. Nosotros, como yo personalmente, ya estoy tratando de inculcar otra cosa en, claro, mis hijos, ¿no? Uh-huh. Como que esta generación de adultos ya tiene otro chip. No todos, lamentablemente, porque tú ves gente de 30 años que vive, sí, pero en las cavernícolas totales. Sí, sí. Entonces, sí es difícil. Sí es difícil cuando tu entorno cercano todavía en cierto punto tiene esa mentalidad. Totalmente. Luchar con mis papás, ¿no es cierto?, en su momento. Porque no has debido escuchar, o sea, tú dices, mami, papi, ¿en serio me están diciendo esto? Ajá. O sea, no es como que, o sea, yo soy de su equipo, o sea, no. Claro, no, no, somos un equipo. No, o sea, déjenme, y hoy en día, por ejemplo, algo que me molesta, ajá, de sobremanera, es que cuando Felipe, que es el papá de mis niños,
cumple su rol como papá. Mucha gente dice, wow, qué papá extraordinario, porque les da de comer, porque los cuida mientras estén enfermos. Y yo digo, momento, es su responsabilidad. Claro, claro. Es lo mismo. ¿Cierto? Nadie dice eso de las mamás. Nadie, a la mamá asume que estás en tu obligación. Sí, sí, sí. Y ahí si pides ayuda, como, ay, qué mala madre, ¿cómo va a dejar que alguien le pase la pomada mientras? Totalmente. Es complicado, cierto, para las mujeres. Y hoy en día todavía yo digo, es su responsabilidad. Y digo, al final no me voy a pelear con la gente, porque a mí lo único que me interesa es el papá de mis hijos, que la tiene más que clara. Exacto. O sea, y él disfruta mucho su paternidad desde el día cero, y yo te digo, desde la panza. Ajá. Entonces, creo que mientras nosotros dos estemos conectados y vayamos a la misma sintonía, y al final el resto... No importa. No importa. Pero justamente cuando hablabas de los matinales, ya que estamos entrados a esa parte, pasa lo mismo también. O sea, a la mujer le echan hasta el peso de eso, ¿no? Todo. O sea, con esa frase que a mí me genera hasta... Ruido emocional. Sí, una cosa... ¡Sonopronter! Ahí está el sonopronter sentado. No, es un calor de rabia. Ya. Ya, de decir, o sea, con eso de tienes que cumplirle, ¿no? Sí. O sea, tú dices, ¿en serio? O sea, cuando en esta época el que debía cumplir es el hombre. O sea, técnicamente... biológicamente el que tiene que cumplir es el hombre. O sea, no, sí, esa es la realidad. Es pero terrible. Se ha cambiado, entonces por eso hasta en esa parte. Yo, ¿sabes, es difícil, qué? ¿No? Me voy a abrir contigo porque me siento muy a gusto. Gracias. Además, fue muy loco porque yo cuando me casé, 24 años, no me voy a olvidar, siempre tienes una charla con papá, ajá, una charla con mamá previo a una decisión muy fuerte. Y la charla con mi papá fue muy loca. Ahora me doy cuenta que fue muy loca. En ese entonces la vi como algo normal, uh-huh, ¿no? Porque yo crecí en una familia donde, claro, la mamá se quedaba en casa, uh-huh, porque el papá era celoso, nunca la dejó trabajar. Y papá, bueno, pese a que intentó con los años un poco abrir, luchar con eso, nunca dejó de uh-huh, ser, ¿no?, parte de una sociedad machista. Y las mujeres también. Ojo, a veces las mujeres son las más peores, machistas. Sí, sí, sí. Pero la charla fue, sí, mira, mi amor, no es fácil, pero tienes que tomar en cuenta que un matrimonio es para toda la vida, ¿no? Una vez que tú decides, es hasta que la muerte los separe, hay altibajos, y si toca aguantar, pues toca aguantar. Nunca le tiene que faltar una camisa bien planchada a tu marido para ir al trabajo, tampoco la cena cuando llegue del trabajo. No te olvides que un hombre puede buscar afuera lo que no tiene en casa. Esa fue mi charla con papá. Fue muy fuerte. Sí, o sea, en ese momento yo dije, sí, papá, no te preocupes, ¿no es cierto? Porque sí, tú piensas, claro, que es normal. Uh-huh. Sí, papá, no te preocupes. Pero a medida que pasan los años, y es difícil tratar de salir de esa maquinita que es tu familia, que funciona de una manera, ¿no? Uh-huh. Así ha funcionado toda la vida tu familia. Uh-huh. Y me refiero a tus papás y a tu hermano, que es tu círculo cercano. Así funciona. Y cuando tú te das cuenta que esa máquina ya no te representa y quieres moverle una pieza, es muy difícil. Casi es muy difícil. Es muy duro, ¿no? Te enfrentas contra todo. Cuando hablamos de la decisión de separarme, ajá, era como que los hijos, que por los hijos tienes que seguir, que por los hijos, que por los hijos. Y yo dije, en un momento, mis hijos merecen dos papás felices. Exacto. Mis hijos merecen ver dos personas adultas que se quieran, que se respeten, que sean felices. No importa cada uno por su lado. Mis hijos tienen que aprender a luchar por ser felices, no quedarse en un lugar... Porque así lo dice la sociedad. Totalmente. ¿No? Entonces, para mí fue muy difícil romper con eso, ¿no? Era como que, ¿quién va a querer a una mujer divorciada con hijos? Que es fueron un muchas cosas. Brutal. O sea, a la mujer la asustan con eso, ¿no? Pero con todo de decir, te asustan. ¿Quién te va a querer? O sea, si tu hijo va a ser infeliz mañana, sí, va a ser por tu culpa. Sí, sí, sí. No, momento, no funciona así, ajá, ¿no? ¿Qué quieren? Que un hijo... Mi matrimonio nunca fue caótico, ojo, así de gritos, no, peleas, nada. Simplemente pasó a otra etapa, uh-huh, ¿no? Y con mucha madurez tomamos la decisión. Pero eso tampoco es un matrimonio. En un matrimonio tiene que haber amor, tiene que haber, ¿no es cierto?, piel, tiene que haber abrazos, tiene que haber besos. Y eso también ven los hijos, porque muchas veces incluso le dices, pero mi hijo no va a salir traumado porque al final no peleamos, no nada. No. Pero momento... Sus hijos ven que tampoco hay comunicación y eso, claro, puede afectarles, sí, también. Ajá. Entonces, hay muchas cosas que esta sociedad no va a entender, no entiende, y es muy difícil. Muy difícil cuando tú empiezas a tener otra mentalidad. Y además, complicado ir contracorriente también, ¿no? Porque
vuelvo a decirte, la mujer termina teniendo siempre un doble peso, porque es tan fácil, el hombre parece, es duro lo que voy a decir y hasta grotesco, pero esta frase es típica, el hombre se sacude y se va. Mm. O sea, porque es increíble, ¿no? O sea, y hasta lo... Ah, papá soltero, hasta... ¡Oh! Claro, ¿no? O sea, es el héroe. El héroe, ¿no? ¿Eh? No, señor, es su responsabilidad. Y es, exacto, y es... Exacto, y es tan feo sentir eso, ¿no? En una sociedad actual y que lo veas así y que siga creciendo de esa manera. Y la gente cercana te da consejos, como le decían a él, si tu matrimonio, quieres que funcione tu matrimonio, ella tiene que dejar de trabajar. Y tú ahí dices como que, wow, yo trabajo desde mi, imagínate, 11 años haciendo publicidad, 14 años. Es mi esencia y nunca lo voy a dejar de hacer. No, y él tampoco, o sea, entra lo mismo, ¿no? Porque la sociedad machista también le afecta al hombre. Uh-huh. O sea, perfecto. El hombre tiene que ser proveedor. Si no provee... Que eso también arruinó. Es... Ojo, claro. Incorrecto total. Porque es una forma de meter presión. Los hombres no lloran. Ajá. El hombre machito. Sí, sí, el hombre tiene que trabajar. Momento. Yo tengo dos hijos varones. ¿Quieres llorar? Llora, mijo. ¿Te dolió? Bueno, duele. Fricciónate, te ayudo. Pero duele. Tienes que llorar. Tienes que frustrarte. Frústrate, tienes que hacer tu berrinche, hazlo. ¿Por qué te voy a cohibir de sentir y demostrarte cómo eres? Totalmente. Entonces, y ya les doy responsabilidades desde chiquitos, tu ropa sucia a la ropa sucia, tu cuarto ordenado y tú lo ordenas. Creo que es, por eso te digo, un chip que es de nuestra generación, que esperemos ojalá haga un cambio. Sí, ojalá un que pase eso, ¿no? Porque el hombre también tiene derecho a soñar, ¿no? Por porque, supuesto. O sea, perfecto, fácil, dicen, ah, la mujer se queda en casa celosa, no sale. El hombre tiene que trabajar en algo que no le gusta porque tiene que mantener esa casa donde están todos, y ¿no? Todos infelices. Y todos infelices, ¿no? Y dices, ¡qué perfecto es esto! No, no, y, no y así es nada se perfecto. Te pasa la vida. Se te pasa tienes la vida. Tienes 50, 60 años y has sido infeliz siempre. Nos vamos a la pausa. Vámonos. Con una frase que me dijeron. Mi matrimonio todavía no ha llegado a esa fase, me dijeron. Y dije, bueno, de aquí a 30 años, cuando ya no tengas nada que perder en la otra vida, ojalá que lo ojalá veas. Seas ¿no? Feliz ojalá seas vida. Feliz en otra vida. ¿Qué más vamos a hacer? Pausa y volvemos. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar. Libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Cola libre, nueva Coca-Cola libre, es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Cola, Coca-Cola libre, vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Cola, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Cola libre, es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Cola libre, es nuestra. Continuamos con el Stalker. Carolina Córdoba vivió con buenas vibras la pandemia. El TikTok de la maternidad. También un creativo video haciendo un buen lip sync. Una ilusión óptica con sus compañeros de trabajo. Y demostrando ser la mejor mamá TikToker. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como cuarentena.
Sin duda, hoy tenemos una entrevistada de lujo en el Q de Show, Carolina Córdoba. Esto fue El Stalker. Continuamos con más en el Q de Show. ¡Eso! Carito, con nosotros. Esos gritos me evitaría sí. Si tuviese sono pronto, ¿no? ¿No ves? Claro. O sea, aquí no más. O te los grabamos algunitos, así, ay, como en el estadio que ahora utilizan, ¿no es cierto? Así, los partidos. A los partidos. Claro, todo es grabado, todos ¿no? Grabado, para ver gente. ¿No? Sí, sí, pero. Te grabamos aplauditos. ¿Cómo sentiste este tiempo la televisión? ¿Cómo sentiste tu el trabajo? Viviste muy de cerca estas, o sea, el reportaje, o sea, ustedes tuvieron que seguir trabajando, o sea, No hubo la cuarentena como tal, ustedes seguían, ¿no? Uh-huh. ¿Fue difícil? ¿Cómo lo viviste? Fue muy difícil. Fue una época para mí de mucho estrés, Un estrés personal. Mis hijos estuvieron todos esos 2 meses que estuvieron en cuarentena, pero rígida, Estuvieron con su papá, ¿no? Uh-huh. Porque realmente estaban ahí. Sentíamos los dos protegidos. Claro, porque tú salías. Porque yo salía. Uh-huh. Hicimos equipos de trabajo. Yo iba a trabajar cada 2 días Al canal, pero con mucho miedo. Era como que el inicio de algo que no sabías lo que iba a pasar, no sabías cómo iba a sobrellevar esta situación, tu región, sabemos sobre la realidad de nuestro sistema de salud. Además que este virus es como que una lotería, totalmente, ¿no es cierto? Sí. Como te puede pasar como si nada o puede ser arrasadora en tu caso y perder la vida. No sabes Cómo tu cuerpo se va a afrontar a ese virus. Muchas incógnitas, mucho estrés, mucha inseguridad. Y aparte toda la paranoia, ¿no? Que también ayudó a darle su granito de arena que por todos supuesto. Estemos, ¿no? En una situación. Salíamos como astronautas A trabajar, ¿no es cierto? La ciudad era desierto total, me daba mucha pena. Era una ciudad zombie, ¿no? Era terrible, solo había 2 autos, te cruzabas con 2, 3 autos, mucho policía, mucho control. Realmente ha sido una situación muy estresante, De apenas llegar a casa y ¿no es cierto? Sacarte todo, bañarte y recién poder respirar. No, fue muy duro. Esos 2 meses para mí fueron los peores. Igual, tuve crisis, me dio unos crisis. O sea, solo con videollamada, claro. ¿No? Que bueno, por lo menos tenemos Eso, que los tenía con videollamada a los pobres de 2, 3 veces al día, así de 20 minutos, que me mostraban todo lo que hacían, pero era el único contacto porque de verdad me daba miedo, Porque, o sea, eso es lo lindo de los niños, así ellos te extrañan y todo, pero como te ven y demás, están jugando. Es un mundo. Pero quien lo sufre eres tú, ¿no? Porque ellos Son los que te faltan a ti, ¿no? Sí. Y has debido, o sea, Y llegar es complicado, ha debido ser muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo les decía, están bien. Y claro, el papá de los chicos me decía, tranquila, está muy bien. Preocúpate por ti, Cuídate tú, que los chicos hasta están aquí bien cuidados. No les falta nada, que tranquila. Pero es eso que de mamá, no sé cómo explicarte, que son tus pollitos, ¿no es cierto? Y no, como Que tienes la necesidad de tú estar con ellos. Exacto. Entonces, ¿no? Sí, fueron 2 meses muy largos. Yo cuando los vi a mis hijos, después de haberme hecho una prueba y de todo, fue un momento, pero los vi enormes. No sé si les pasaron. Sí. Vi como si hubieran crecido unos 5 años Cada uno. Siento que me perdí mucho porque, bueno, tú sabes que un mes en cierta edad es un avance enorme para ellos. Claro que sí. Pero bueno, sanitos, que al final ese era nuestro objetivo, ¿no es cierto? Que ellos estén sanos, nosotros mantenernos sanos. Y ahora seguimos con cuidados, pero ya no con ese temor. Que creo que era, digamos, lo que había que apalear Desde un inicio. Tal vez fue el error, ¿no? Hay que seguir viviendo. No queda más. No puedes vivir estresado, con miedo, ¿no es cierto? Encerrado todo el tiempo. Entonces, tienes que ser muy precavido, por supuesto. Los chicos no salen a la calle, o sea, no tienen actividades fuera de las casas de mamá y papá. Pero ya ven a la familia, a los abuelos, que también por muchos meses estuvieron sin contacto. Claro. No. Entonces fue muy duro, pero y el trabajo terrible, de mucho miedo, quedarnos todo un día en el canal, descansar 2, haciendo grupos de trabajo. Sí, fue duro. ¿No? Muy Estresante. Ahora, bueno, hay cosas que han quedado muy lindas, que para mí son muy buenas y esperamos que se queden durante mucho tiempo. La gripe española no le duró 1 o 2 años ese tipo de control que hubo en esa época. Esperemos que ahora no sea tan así. Pero el hecho de lavarse las manos, que realmente Creo que para mí es una satisfacción. Porque, o sea, yo siempre fui de lavarme mucho las manos. Vengo de papás médicos, entonces veía que todo el tiempo se lavaban las manos. Yo me lavaba todo el tiempo las manos. Pero tú ves que la gente no se lavaba las manos, ¿no? O sea, es algo que dices, no había sido una costumbre. No es un hábito. Pero
creo que ahora ya se está volviendo, y el bendito uso del barbijo, que a mí también me genera una satisfacción, sí, saber que estás en la calle. ¿Por qué? Porque es un cuidado real, sí, ¿no? Y esperemos que quede un buen tiempo, ¿no? Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí, pero yo te digo, yo fui a muchos lugares este último tiempo y hay lugares donde tú dices, wow, aquí nunca hubo pandemia, ¿no? Y eso es muy fuerte. En Santa Cruz está todo muy relajado, ¿y eso en varios lugares del Alto está todo muy relajado, y me refiero a que aglomeraciones, nada de barbijos. Entonces, es complicado. Tú dices, ¿realmente aprendimos? Ahí donde te pones a pensar, ¿no? ¿Realmente aprendimos como sociedad perdiendo a un ser querido, viendo a tanta gente muriendo en la calle porque nos tocó ver? Sí, sí. Entonces, tú dices, ¿realmente aprendimos? Yo creo que lastimosamente no. Parece, ¿no? Parece que no. Nosotros tratamos de cumplir, por supuesto, porque somos, creo yo, más conscientes, no sé, tenemos más temor, pero hay gente que no. Y esto, mira, todavía en plena pandemia, todavía sigue, y va a seguir. Y ojo con el tema del rebrote, ¿no? Ajá. Después de las elecciones que hay. Lo que está pasando también en Europa, ¿no? Abrieron los locales. Y se relajaron todos. Y volvieron los colegios y llegaron a picos de contagios que no habían tenido ni siquiera en los inicios, ¿no? Al principio. 40,000 contagiados en Francia, es algo que no lo esperaban venir. Ajá. Y otra vez han tenido que volver a cerrar colegios y demás. O sea, no es un chiste, o sea, tampoco es como para que estés todo el tiempo con el pánico, que en un inicio no los metieron, pero creo que algo hay que aprender, ¿no? Y eso es, y que me lo cuentes es lindo porque tú lo viviste en la calle, lo viviste viendo los medios como tal y viviendo internamente eso. Ajá, ¿no? Mostrando todos los días, llamando a la reflexión todos los días, ¿no es cierto?, a la gente. Pero bueno, es muy complicado, ya depende de uno. O sea, realmente por más que alcaldía, gobernación, todos estén, ¿no? O sea, no puedes estar como con un niño de 5 años ahí atrás y echar después tú la culpa a ellos porque no hacen nada, claro, contra la pandemia. Es un trabajo en conjunto y responsabilidad de todos. Si bien ellos están para ponernos las normas, las medidas de bioseguridad, nosotros estamos para cumplirlas también, claro, ¿no? Entonces, es muy complicado ese tema, pero bueno, ahí estamos. Yo por el momento, y gracias a Dios, tranquila. Virgen con el coronavirus. ¿Cómo es? Tú entraste a TV, armaste un equipo hermoso, ya te volviste parte de un equipo muy, muy lindo, yo sabía, en la televisión, que empezó a fusionar ciertas cosas. Tú viviste, creo, el inicio de esa pasión, amor y descubrimiento de Leo, ¿no?, al TikTok. Él debe ser uno de los pioneros en Bolivia, porque él cuando vino acá me dijo, ¡este es el futuro! Tú lo viviste, o sea, yo lo viví. Tú fuiste, ¿cómo te convence entrar? Porque ustedes comenzaron a hacer eso, a armar, ¿cómo por fue él? Ese? En realidad llegó un día así cualquiera, ¿no? Dije, chicos, les tengo que contar sobre algo que me dijeron que va a ser el boom. A ver, ¿no? Con Dani, a ver, ¿qué es? Es esta red, TikTok, nunca la habíamos escuchado, claro, ni la habíamos visto. Dice, es nuevita, y tiene, lo impresionante de esa red es que tenía un crecimiento exponencial, pero tremendo, ¿no? Y no funciona como otras redes que tú pagas para tener un alcance. O sea, esto se da por un algoritmo. Entonces dijo, y el contenido es muy bueno, me quedé hasta tarde viendo los videos, son muy creativos. Entonces él entró por el tema creativo. Claro. Él es muy creativo, entonces lo agarró mucho a esta red social, más que cualquiera. Entonces dijo, ya me abrí mi cuenta y todo, o sea, ya, van a bailar conmigo. Y nos obligaba al principio, ¿no? Ya esta coreo, y como él es productor, nos tenía practicando 5 horas. Y por aquí lo del sono, caramba, concéntrense, no sé qué, dejen el TikTok. Y claro, éramos como practicando TikTok, ya vamos a hacer. Y era como que lo acompañábamos a hacer algo que a él le gustaba. Ya, ¿no?, en un inicio. En un inicio. Ajá. Era como que, ok, me distraigo también, la pasamos bien en estas 3 horas. Ajá. Entonces lo acompañábamos y su cuenta empezó pum, 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 a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. De repente se vio con 1 millón de seguidores, ajá, ¿no? Hasta eso todavía ninguno, ni Dan ni yo teníamos TikTok. ¿Y cuándo nos abrimos TikTok? Cuando Leo nos dice, chicos, estoy empezando a facturar con TikTok y mucho mejor que cualquier otra red. ¿Y factura TikTok? ¿Pero factura en qué sentido?
En el sentido que ahora las empresas te piden TikTok específicamente. Ah, ya entiendo. O sea, y el alcance que tienes tú con tu marca llega, no, porque a ver, no es solo es que ve el millón de seguidores sí. que lo siguen a Leonel. Sí. Como es un algoritmo que llega a muchos lugares, un video puede alcanzar los 12 millones, 13 sí. millones de reproducciones. Ay, no son tan chiquitos, la gente lo ve y lo ve. Lo ve. No solamente ve el millón que te sigue, claro. sino ve mucha gente más. Entonces, realmente es muy fuerte esa plataforma y las empresas han ido descubriendo esta potencia y empezaron a poner plata, ¿no? Y buena plata. Claro. Entonces, dijimos ya, ok, ahí dije yo, bueno, ya me abro TikTok. ¿Dónde está TikTok? ¿Dónde firmo? Y me abrí mi TikTok y justo vino la pandemia. Yeah. Entonces, cuando yo estaba muy sola en casa, entonces me empecé a hacer TikToks. El día que me quedaba en el canal todo el día completo, empecé a hacer TikToks. Y fue una forma de distraerme también. Me empezó a gustar el contenido. Y empecé. Y mi cuenta empezó a crecer. Sí. Obviamente no es tan grande como la de Leo, porque ya hay mucha gente en TikTok, sí. ¿no? Él fue prácticamente creo, el primero en Bolivia. Se lo llamaron desde Brasil, que ahí está como que la sede de Latinoamérica. Sí, tiene su cheque azul. O sea, él ya es ligas mayores del TikTok. Sí. Pero empezamos a hacer y Dani era como el que más reacción. No, yo no. Hasta que por convitos, ¿no? Es decir, una empresa viene, ok, te quiero, Leo, en un TikTok, pero lo quiero al Dani también. Pero el requisito es que Dani tenga su cuenta. Y Dani, no, que no voy a caer en TikTok, no voy a caer. Pero te van a pagar. Ya, ¿dónde firmo? ¡Abro mi TikTok! Y así fue como, igual, abrió TikTok, claro. Y ahí estamos. La verdad que todavía no generamos mucho, claro. mucho. O sea, no lo monetizamos como Leonel. Pero ahí está. Hoy en día, yo creo que más que tu Instagram y tu Facebook que vendías antes... Tu TikTok. O sea, está muy de moda. Está muy de moda. Y ha generado una diversión distinta y, y ver las redes de otra manera, ¿no? Porque las redes sociales han marcado. ¿Cómo sientes la televisión ahora en esta época de redes sociales? Es una pregunta que me hacen a mí. O sea, cada vez que me entrevistan me dicen, ¿dónde te ven más? Oh, yo, ¿sabes la qué? Tele es muy fuerte, muy fuerte. Claro. Todavía. Pero las redes se está haciendo notar ya, ¿no? Yo creo que hoy en día estás obligado a caminar de la mano con las redes sociales como medio de comunicación. Ya es una fusión obligatoria que tú tienes que hacer como medio de comunicación, ¿no? Tienes tu plataforma de Facebook, por ahí transmites tus programas en vivo. La gente puede estar más conectado de manera constante. Ya no necesita un televisor como tal para poder ver tu programación. Lo puede hacer desde el celular, así muy simple. Exacto. Tiene la opción de interactuar, de opinar, y eso le gusta mucho a la gente. A la gente le gusta mucho verse cuando tú vas a hacer un sondeo, aunque muchas veces te digan no. Le gusta mucho verse, le gusta mucho escucharse, le gusta mucho que lo leas, que lo tomes en cuenta, opinar, generar polémica, generar debate, que no es cierto, claro. hay de todo. Y eso le gusta a la gente. Le gusta hoy en día. Entonces, ¿a través de qué plataforma lo puedes hacer? Las redes sociales. No hay otra. Entonces, creo que es un momento más bien para sacarle mucho provecho a las redes sociales. Pero también es cruel las redes sociales, ¿no? Porque... Claro, o sea, como no hay un filtro. Sí, pero antes de entrar a los haters, ya. Antes, es cruel en el sentido de que tú puedes tener un programa que, entre comillas, puede ser muy pomposo en televisión, pero que no había sabido jalar tanto en redes y como que se lo toma una situación de algo no había habido bien, ¿no? Es que yo creo que ahí es donde va evolucionando también la carrera como tal, ¿no es cierto? Tú ves y dices, los médicos están en constante estudio porque la ciencia va avanzando. Lo mismo pasa acá. Ya no puedes utilizar las mismas estrategias de producción de marketing que utilizabas hace 10, 15 años atrás, ¿no es cierto? Ahora ya tienes que ser mucho más visionario con el tema redes. ¿Cómo hago para que esto se vea bien aquí también? ¿Cómo hago para jalar gente de aquí a la televisión? Porque ahora, y eso pasó mucho, varias empresas que dicen, ok, yo voy a entrar al medio, pero con una condición. Quiero también las redes de este presentador. ¿No? Y es como que al principio ponías en apuros al canal porque dices, yo no puedo meterme con sus redes. Entonces, en realidad, empiezas a armar paquetes como tomando en cuenta las redes y los medios como un todo, en conjunto, presentadores y todo. Entonces, es la nueva forma donde también ahí está entrando mucha plata. Y te pregunto esto porque ATV, Leo y ustedes fueron muy pioneros en esto. O sea, en un punto ustedes como estaban
como solitos en las redes, ¿no? Uh-huh. O sea, pero crecieron, te mostraron que ese era el camino. Muchos no creían, hubo muchos canales, ¿no? Que fueron muy reacios a entrar a las redes, ¿no? Pero ustedes estaban ahí y durante mucho tiempo parecía que no funcionaba, pero ATV Digital, por ejemplo, es una de las redes más fuertes que hay, sí, ¿no? En el país. Y algo que nos animamos redes, a hacer este año fue transmitir el Carnaval de Oruro solo por las redes. Sí, a eso voy, sí. Solo por las redes. Fue un desafío, por supuesto, como la primera vez tuvimos cosas buenas y cosas malas, pero fue algo innovador, transmitir solo por redes sociales. Entonces yo creo que hay que darle mucho enfoque a las redes sociales. Capta hoy en día muchísimo dinero, ¿no es cierto? Uh-huh. En época de la pandemia hemos visto que estamos obligados a digitalizarnos. Y ya todo dejó de ser físico en contacto. Todo es digital, totalmente. Todos son los medios, las redes sociales. Y quien no quiere verlo de esa manera se va a quedar atrás. Exacto, tal cual. ¿Y cómo haces tú? ¿Cómo es tu relación con los haters? ¿Muchos? ¿Pocos? Ay, no soy nada paciente con los haters. Debo decirte, hay gente que admiro mucho y dice, no me importa lo que opinen, ¿no? Yo sí, che, me afecta. ¿Te afecta? Me afecta porque a veces hablan, no a veces, la mayor parte del tiempo hablan desde un punto donde no tienen idea de la vida. O sea, es más, yo digo, este chico ni debe saber quién soy, pero se las da que sabe mi vida, pero... Y no me gusta. ¿Y sabes qué? Y cuando no me gusta, yo digo, es mi red social, yo me tengo que sentir cómoda y si algo no me gusta, lo bloqueo y lo elimino. Así no me gusta. O sea, eres así. Yo soy así. Ahora, obviamente, te voy a decir, cuando hay insultos, cuando hay groserías, cuando hay ese tipo de cosas, cuando se meten con algo personal o con tu familia. Ahora que piensen distinto, no sé, yo soy del Bolívar y ella es del Tigre, que yo soy de tal partido y ella de otro, lo dejo, porque al final es democrático, está perfecto, es más, se pelean entre ellos, ¿no es cierto? Generas una cosa muy loca en el Facebook donde hay peleas que tú no estás ni incluido. Sí. Eso, por supuesto, está válido, pero cuando ya es muy personal y cuando van directo a ofenderte, pero de mala manera, lo bloqueo. Ni siquiera le respondo. No llego a responder, chao, chao. O sea, tu límite, o sea, si se meten con... ¿Qué no te gusta? O sea, ¿cuál es? Tú dices, no. Tal vez uno tiene, digamos, ese talón de Aquiles, que no es el típico talón de Aquiles de todos, por ejemplo... Si se meten con mi cabello... Ah, mentira. No. Si me dicen despeinada, si lo bloqueo. Uno tiene esas cosas. O sea, dicen, por supuesto. No, o sea, tal vez, no sé. La verdad, yo no he encontrado ahorita algo que me moleste. Me molesta mucho que se metan con sectores del programa, por ejemplo. Ya. No, o sea, me molesta. No conmigo. La verdad, hasta me divierte leerlo. Pero sí me molesta, por ejemplo, que menosprecien el trabajo del equipo. Ajá. Entonces ahí sí me molesta, digamos. Es tal vez hasta criterio, entre comillas, pero me molesta. Pero es así como del cabello. ¿Tienes alguna cosita rara? Así? Con el tema físico, la verdad, no. Yo, para algunas personas estoy gorda, para algunas estoy flaca. Algunas me dicen come más, algunas me dicen no comas tanto. Mira, si nos vamos a dejar influenciar, yo creo que estaríamos ni siquiera con un psicólogo. En el manicomio estaríamos todos, porque es muy loco lo que pasa en las redes sociales, ¿no es cierto? Unos te dicen, ay, qué jovencita se te ve. Otros, por favor, se te está yendo el tren, ya pareces una doña. No me molesta eso. Me molesta mucho, a ver, cuando es una ofensa, pero realmente con cizaña, donde hay insultos de por medio, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso me molesta de sobremanera. Claro, porque es una falta de recursos brutal. Pues sí, en realidad. Y aparte, cuando viene de una persona que no tiene fotografía de perfil y que su nombre de Facebook es Chanchito SRL, porque no tiene ni siquiera nombre... Digo, chao, no. Totalmente. Chao, lo elimino, lo bloqueo, porque sé que esa persona se ha creado una cuenta para dañarte. O sea, no tiene otro fin. Pero cuando sí es una persona que se respalda con un nombre, con un apellido, y te da una crítica, ¿no? Buena, mala, porque puedes gustarle o no, está perfecto. Totalmente. Se queda ahí, incluso muchas veces, ya sí, he respondido cuando es como para generar un debate bonito, sano, entiendo. He respondido. Un mensaje que te gustó y dijiste, no, este es el, lo voy a encuadrar, así, que fue, está ahí en mi cama. Toma. Sí. No, hay mensajes muy bonitos que aprecian, más allá de, ay, qué bonita, qué simpática, no, me gusta mucho que aprecien mi trabajo. Exacto. No, va por ese lado. Uh-huh.
Me gusta mucho sentir que mi trabajo es valorado porque yo trato de mejorar todos los días. No es algo que lo tomo a la ligera. Entonces, cuando es un halago por ese lado, me gusta mucho. Lo agradezco también públicamente y me siento muy bien porque digo, bueno, estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo importante? Eso. Las redes sociales se han vuelto parte, digamos, fundamental de todo esto, pero ahora sí me pasan, por favor, los... ¿Qué vamos a hacer? Nos van a pasar unos audífonos en Bluetooth. Primera, después de no sé cuánto... ¿Vamos a estrenar audífonos? No, pero la verdad es de que, ay, estamos en la tecnología de... Ya, claro. Ay, el cable. Nos modernizamos. Hace años, cuando hacíamos este formato de La Laleando, que está volviendo el La Laleando y viene la rejilla. Ya vino, ya. Entonces, déjalo, edición. Déjenme. Ya, entonces, había un celular, un cable, aquí me venía. Y funcionaba así. Sí, así, claro, aquí venía Alan, debajo estaba. No. Te colocas los audífonos. Yo no voy a escuchar el tema que estás escuchando. Es una canción. Es una canción. Ya. Ya, temas musicales. He visto muchos TikToks donde tú imitas y cantas. Te sabes muchos temas. Bárbara. O sea, bárbara así fingiendo, porque cantando, ¿no? No, pero te sabes muchos temas. Sí, ¿no? Sí, sí, he visto, porque yo no le puedo seguir mucho a las canciones. La idea es de que tú la leas y yo tengo que adivinar. Ya. El que llegue a adivinar tres, gana. Gana. Así. Ya, el que llegue a animar tres. Ok. ¿Y qué gana? Gana la posibilidad de hacer esa pregunta que la haces así dura, punzante. Ya. Como por ejemplo, ¿quién? Ver, ¿por quién has votado el 18 de octubre? No, mentira. Ya. Su risa de, ay, mi comodidad. Ya, dale. A ver, pregunta por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Quién fue tu compañero más quisquilloso? ¿No? Ya. Ya, ahí está, ¿no? O el más engreído. Ya. Pues, cosas así, ¿no? Ok. ¿Viste alguna vez el programa? ¿No es el programa? ¿Nunca? No, perdón. No lo veo. Bueno, entonces, me preguntas lo que crees que me va a incomodar. Ahí la puerta del éxito, esperando, Carolina. Ya. Pero aprendo rápido. Ni siquiera Leo lo ha visto. No puedo creerlo. Ay, no lo he visto. No. No lo he visto. Ya. ¿Ya me lo pongo? Exacto. Okay. Comenzamos. El lalaleando, señores. Comienzas a lalalear. Ya. Tenemos de 30 segundos a un minuto para adivinar. Ok. Me dicen. Atentos. Comienza. A ver. Debe ser algo de Beethoven, porque no se escucha. La, 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 ahí es muy fácil, es de nuestra generación. Sí, sí, sí. La, 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 la. Es de Mercurio. La, 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 la. Correcto. Creo que te lo lalaleé muy bien. Ese, no, seguí. La, la, la. Ahí viene. Explota ya corazón. La 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 es Mercurio. La 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 la. Espero que den las cuatro. Sí, pero qué cuadra. Para enamoradísimo. Está colado por ti. Es facilísimo. ¿Eras fanática? Pero por supuesto. ¿Quién te gustaba? Soy ¿Poncho o Dani? Ponchito, sí. Lo fui a buscar cuando llegaron aquí. ¿Seguro? A La Paz. ¿Sí? Ponch, claro. Es de nuestra generación. Total, ¿no? Sí, generación. Mercurio, Fey. Sí, ¿no? Fey. bueno, un poquito más. Ya, más, entonces mucho. Hay que saber el nombre exacto de la canción. Sí. Ya, dale, nombre y artista. A ver. La presión. Dale. 3, 2, 1, vamos. Ah, no, pero... Dale. Ya. Todavía no cuento porque está empezando. Ay, ay, ay. La lale algo. La lale algo. Eso. La.
La. ¿Te parece Roger Ramos? La. Es de nuestra generación. Espera. Na, pum, pum. La. Popocatépetl. Sí. Sí. Pero era, es que no iba a la, porque es la parte, no, esa parte no iba a ser, entonces era la. Bueno, vamos bien. Ya voy a ir pensando en mi... 1-0, no manches. 1-0. No digas eso, ya. ¿Cómo vas a decir? Vamos, muchachos. Si buscas en redes, buscáis el alaleando, es... Fantástico. Va, épico. 3, 2, 1, vamos. Vamos. A ver. ¿Por qué me meto estos juegos? No, pero está bien. Cuenta, Zapito. Zapito, el baile de Zapito. ¿Quién la canta? Belinda. Claro, perfecto. Muy bien, está muy bien. 1-1, vamos. A ver. 2. A ver. Ya, ahora sí. La 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 A ver. No sé si cuenta, pero no sé. No sé, no, quién vale, la canta. Ya contó, ya está, contó. 2-1. Okay. Vamos, a ver. 3, 2. Ahí está, se viene. A ver. 3, 2, 1, no. Ahí está. Si eres de los míos, va a ser fácil. Espera. Que empiece un poquito a cantar, sí, porque ya. Es como que la instrumental. Ya, a ver. Ya. La 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 la. Ah, ya. Es Backstreet Boys. Sí. Pero qué canción. ¡Maldita sea! La coreo. ¿Everybody? ¡Sí! Es como si fuéramos equipo. ¡No, vamos todavía! Ya. Nos alegramos del otro, sí. Como si fuéramos equipo. 2-2. Al final vamos a llorar, sí, vamos uno a de los dos. 2-2. 2-2. Si ganas, listo. Ya, si contesto, dices esto. Ahí está. ¡Difícil! ¿Cómo es difícil? Vamos. Tenemos una de Lady Gaga. ¿Lady Gaga? No sé, algo que no pueda tararear o lalalear. Dale. K-pop, ahí no sé nada. Espera. No. Uf, ya. La 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 la
respondo lo que quiera, porque la pregunta, dímela antes de que para que digas cuál fue una muy difícil que me digan. Pero tú, ¿tú me vas a contar cuál fue la pregunta más incómoda, o sea, no, que te hicieron? Que me harían, y obviamente no la voy a responder. Ya, ¿no? A ver. Pero, aquí es respondiendo. No, pero tú pregúntame. Ya. Pregúntame lo que quieras y ya después te voy a decir cuál es la que realmente me incomoda. Y si le achuntaste, ya, me mataste. Ya. ¿Cuál fue el invitado que te cayó peor? Que dijiste, ¿para qué lo invitamos a este señor o a esta señora? Ya. hay un par. Ya, son ya. Muchos. Son muchos los chinchosos del medio. A un par. No, la verdad es que todos se han portado muy bien. Ya. No, hubo un par que vinieron con cosas levitando. Ya. Uno vino que no me habló. O sea, era como que no hablaba. Ya. Y tenía tanto que contar, pero no me contaba nada, ¿no? Y hubo otro que vino levitando. O sea, vino, no, o sea, pregúntame. Ay, no sé, creo que te puse en una posición muy fea. Por eso. Creo que no damos nombres. No. No. Gracias. Sí, pero sí. Te cuento eso, ¿ya? Sí, sí, sabemos de esa posición. Sí, sí, porque, ¿no?, al final son tus entrevistados, es tu, ¿no?, casa. Tiene, claro, derecho a levitar. Uno recibe bien siempre a su casa, ¿no? No está dando palos a sus entrevistados. Tiene derecho a levitar. Pero sí, te pasó un par que dijiste, sí, uy, sí, qué, sí, quilombo. Dos, o sea. Ya. Uno que sí lo puedo decir, porque sí, la entrevista fue bastante pesadita. Ya. Que fue una entrevista muy linda, la verdad, ya, porque es uno de los artistas más famosos que tuvo el país. Wow. O sea, en época de los 70s y fue así brutal, pero tal vez... ¿Músico? Sí, cantante, músico, pero que no, o sea, que no logré pescarle para que me cuentes. Imagínate cómo era grabar en los 70s. Un disco, cómo era una situación extraordinaria. Claro, qué lindo. Y yo dije, me va a contar todo. No, porque me dijo, me fui a grabar a Argentina, ¿no? No. ¡Exacto! Sí. Exacto. Me fui a grabar a Argentina. Y dije, ¿cómo es grabar en la Argentina? Bien. Bonito. No, pero cuénteme, ¿cómo eran las consolas? Así. Ya, qué entonces, difícil. Fue difícil, ¿no? Y bueno, y el otro que estuvo levitando, ¿no? Claro. Estaba a esta altura ya. Pero y se movía un poquito. Ya lo entiendo. Eso. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Está ahí? Perfecto, ya, eso, sí, ya, no, bueno, necesito más, está perfecto. ¿Sabes cuál es la más difícil que me pueden hacer? ¿Cuál? ¿A quién no quieres entrevistar? ¿A quién no? Mira que estaba por ahí cerquita. Sí. Sí, pero me dio más curiosidad lo otro. en el corte te voy a decir quién es. Muy bien. Por favor. Salud. Salud. Se va al after de la entrevista, nuestra querida Carolina Colma. Qué entrevista más hermosa. Muchas gracias por venir. A ti. Es tu casa. Espero que vengas otra vez para que hablemos de tantas cosas. No hemos hablado mucho de todo lo que es ATV, con tantas anécdotas y tantas cosas que hacer una familia hacia arriba, que es lo más importante. Y gracias por esa vibra, esa alegría, y se nota la frescura que tienes. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por comunicarse conmigo. De verdad, para mí ha sido un placer estar acá. Me divertí mucho. Gracias. Me he sentido muy cómoda y creo que cuando uno se siente cómoda, todo fluye. Y es más, hasta cuenta cosas que después saliendo voy a decir, ¡ay, porque conté! Mi papá me va a agarrar de las chascas. Pero gracias. La verdad es que eso es lo bonito. Cuando uno se siente cómoda, ¿no es cierto?, entre amigos, surgen este tipo de conversaciones. Gracias. Carita, a gracias. Ustedes. Un placer. ¡Salud! ¡Salud! Pausa y volvemos. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías, con el mismo sabor de siempre. Coca-Quina libre. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Quina, Coca-Quina libre. Pídela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre, es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Quina libre, es nuestra.
Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día. ¿Se siente cansado y su jornada recién comienza? ¿Tiene demasiados pendientes que realizar? No se preocupe porque aquí le tenemos la solución. Pruebe Tónico Inti, la cucharada de energía que usted necesita para superar el día. Tónico Inti es un jarabe vigorizante y reconstituyente. Ahora lo tiene en dos presentaciones, con cafeína y sin cafeína, en dos capacidades, 200 ml y 500 ml. Lo encuentra en todas las farmacias del país y usted ya sabe que este es un producto garantizado y que viene de la mano de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Señores, muy buenas noches. Estamos en el After junto a Carito Córdoba. Carito, hemos amado tenerte en la entrevista. Gracias. Yo sé que a todos tus fans también, seguramente te están conociendo más. Gracias por permitirnos invitarte, por estar aquí presente. Y ahora te voy a hacer preguntas rápidas para ver si podemos ahondar un poquito más. Perfecto, estoy lista. Vamos con todo. Vamos, vamos. Vamos. ¿Miedo a qué? A nada. A nada. A ver, empezamos con el cronómetro. Ahí estamos. Vamos. ¿Cuál fue el evento de tu vida que te ha hecho más fuerte? Mi divorcio. Tu divorcio. ¿Qué cosa te hace sentir débil? Mis hijos. Y al mismo tiempo superheroína, ¿eh? Dos extremos. Sí, los dos, ¿no? Uh-huh. Bellísimos. Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de ti misma? Físico y espiritual. Soy muy empática. Muy empática, eso destaco. Y físico, la mirada. Carolina está así como imagen principal de páginas como las más bellas de Bolivia. Gracias. Y cosas así. Realmente muy linda, mi querida. ¿Cuál es tu lugar favorito cuando quieres escapar? O sea, en este tiempo de pandemia no, pero antes, digamos. Me gusta mucho caminar, no importa, puede ser la ciudad más ruidosa o el lugar más vacío, pero caminar es mi lugar de escapatoria, con música. ¡Ay, qué bien! ¿Quién es la persona que más ha influenciado en tu vida? Mi mamá. ¿Por qué? Por los consejos, porque siempre ha estado conmigo en situaciones buenas, malas, acompañándome. Me he equivocado muchas veces y ella siempre ha estado ahí, nunca se ha desmoronado, así que ella es mi pilar. ¿El consejo más profundo que te haya dado tu mami? Que nunca deje de ser lo que soy, que siga adelante a pesar de los problemas, las situaciones, siempre para adelante. Un besito para tu mami. ¿Qué cambiarías de ti misma? Físico y espiritual. Ah, todo, ¿no? Un aumentadito por aquí. Rebajar un poco de esto. Soy muy caprichosa. Soy muy caprichosa y eso ya se ha vuelto un defecto, ¿no? Que sí, eso cambiaría. Físico, no sé, siempre estamos disconformes las mujeres, sí, con todo. Entonces, como te digo, un ajuste por aquí, por allá. Soy pro cirugías. Bien. Mientras te sientas bien, lo que sea. Sí, yo también soy pro cirugías. ¿Cuál es tu década favorita? Los 90. Oh, ¿te sabías así alguna coreografía? Pero claro, ¿cómo era? Faye es... ¿cómo es? Sí. La de Faye. Eres azúcar amargo. Explota ya corazón. Soy muy, sí, noventera, pero... Amo los 90. De las caritas felices, happy face, de las pañoletas amarradas en la mano, las gargantillas, pantalones en campana. Super cadera. Qué super, ¿no? Cadera. Esa es mi generación, me encantan los 90. Ay, qué bonito. Si te quedara un día de vida, ¿qué es lo primero que harías? Acurrucarme con mis hijos. Y charlar mucho, reír mucho, mimarlos mucho. Bebé. ¿Cuál es la persona de tu familia que sientes más cercana y por qué? Más cercana, bueno, mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí. Siempre está ahí, es la más cercana para mí. Mi querida, esos fueron los 3 minutos de preguntas. ¡Vamos! Gracias. Muchas gracias por venir. Es muy lindo tenerte aquí. Un mensaje final para todos nuestros seguidores y los tuyos también. Bueno, a ver, un mensaje que
Sabemos que estamos en una época difícil, muy difícil, pero no hay que dejarnos, ¿no es cierto? Si toca reinventarnos, nos reinventemos, pero sigamos adelante con la bendición de Dios, con el amor de nuestras familias, con el apoyo de todos nosotros unos con otros. Para eso estamos, para ponernos el hombro cuando así se necesite. Tenemos que ser muy empáticos, muy solidarios, luchar por nuestros sueños, no importa que sean difíciles, no importa que haya tormentas en el camino, tenemos que seguir y ser felices. Ese tiene que ser nuestro objetivo de vida. Les mando un beso y gracias por acompañarme siempre. Gracias por la invitación. No podríamos despedir el sector con mejores palabras. Carito Córdoba con nosotros en el After. ¡Chao! Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías, con el mismo sabor de siempre. Coca-Cola libre, nueva Coca-Cola libre, es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con la nueva Coca-Cola, Coca-Cola libre, vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Cola, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Cola libre, es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Cola libre, es nuestra. ¡Adiós! No hay tiempo para más. Síganos en las redes, Cude Show, Facebook, Bolivia Joven, en YouTube, TikTok, Instagram, absolutamente todo. Todo aparece aquí. Nos vemos el próximo sábado. Exactamente, si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque no te olvides votar por tu artista preferido en el Artista Cude. Hasta la siguiente. Bye. Se vienen las Cude Críticas. Chao. Buenas vibras, bienvenidos a las Cude Críticas. La anterior semana tuvimos el especial de Realidad Perdida. El especial de Noche de Brujas de los Simpsons. Y también ahora estuvimos con Carolina Córdoba. Tenemos mucho material. Exploramos un poco su TikTok e hicimos un TikTok que realizó Carolina, pero al estilo del Cude Show. En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Macumba. Un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Macumba es el protector del grupo y puede resultar extremadamente agresivo. Cuando extiende los brazos parece que va a cogerte. Y siempre te preguntas si esta vez... Y ahora es momento de presentarles la galería de fotos exclusiva del Cude Show del detrás de cámaras. También notamos que Alan tuvo un ligero chascarrillo, se le vino una ocurrencia, pero no lo comprendieron. Por eso, sí, creo que tenemos. ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Vamos! Ok, pues, ¿larga o corta? Ok. Entonces, chao. Y luego de las buenas vibras, se filtra ese... ¡Ay! 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 ¡El Q de Show! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Sí. Listo. Ay. Ay. Dalo. Ay. A veces para las presentaciones tenemos que hablar, hablar y hablar, pero se te van las palabras. Ustedes tienen para reaccionar a los videos de los artistas que hemos presentado esta noche en el Artista QD. Perdón, es que no sé qué más.
querías decir. Ya, empecemos otra vez. De la misma forma también hay algunos desperfectos en el micrófono. Porque hoy estamos celebrando junto con RTP y toda la comunidad de la vida y... ¿Quién? Y ese maquillaje halloweenesco sí se pudo ver. Alguien tenía que ponerle diversión al programa. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ah? Alan fue muy sincero al confesarnos el por qué se deja la barba, provocando un ataque masivo de risa. ¿Tienes seguro? ¿En serio? Sí. ¿Seguro? O sea, ¿te terminan? ¿Sí? No, no, si no, tienes seguro para proteger algunas cosas del rostro. Ajá. ¿Qué? ¿Cicatrices? ¿Qué? No, la nariz caída. Oh. ¡Ay, Alancito! ¡No! Oye, no, 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 ¿y tú de qué te crees que sufre? Ya ve. Tenemos material para el Fabio, le damos saldo, Dios santo. El violín más pequeño del mundo. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Nunca pensé que me iba. O sea, de mí también era. Y esas fueron las críticas de esta semana. No dudes seguirnos en el TikTok. Estamos como Q de Show TV. Actualizamos contenido cada semana. Y en el Instagram también las fotografías exclusivas detrás de cámaras. Mi nombre es Sabio Espejo. Buenas vibras.